Buenos días, bienvenidos a nuestro mundo interpretado. Esta mañana quiero agradecer expresamente a José Luis Villacañas, amigo y maestro, que nos haya acogido en su casa, en su biblioteca, para conversar acerca de su último libro. Realmente, los últimos libros de José Luis Villacañas pueden ser motivo para conversar casi cada mes, pero el último libro es La revolución pasiva de Franco. Un libro que, como veremos a continuación, admite muchas interpretaciones y yo tengo alguna de ellas que me gustaría contrastar con José Luis, con el profesor Villacañas. José Luis, mi primera pregunta, muchas gracias por acogernos en tu casa. Gracias, es un placer. Es sobre la filosofía, José Luis. José Luis es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido el director del departamento durante los últimos 10 años, 12 años. 12. Y una de las cosas que hizo como director fue cambiar el nombre del departamento, que ahora se llama Filosofía y Sociedad, pero tenía el nombre de Historia de la Filosofía o Departamento de Filosofía. El nombre de Filosofía y Sociedad me llama la atención y creo que orientará algunas de las preguntas y buena parte de la conversación que tengamos. Yo quería preguntarte, José Luis, después de muchos años de conocernos, realmente muchos años de conocernos, ¿qué es la filosofía? Bueno, ante todo quiero mostrar mi satisfacción, mi gratitud por estar esta mañana acá con mi querido amigo Antonio Lastra para efectivamente no solo hablar del libro sobre Franco, ¿no? Sino como ya ven ustedes, pues hablar también de esta cuestión fundamental para nosotros, que finalmente somos filósofos, que es aclararnos sobre cuál es nuestro trabajo, nuestra aspiración, nuestra vocación filosófica, ¿no? Bueno, para mí la filosofía es un trabajo conceptual, es un trabajo con conceptos. Es una forma de mirar el mundo desde una estructura conceptual, ¿no? Por lo tanto, si no hay esta voluntad de refinar conceptos, no existe propiamente filosofía. Ahora, ¿qué conceptos sean los fundamentales? ¿O qué conceptos sean aquellos que deben reclamar nuestro trabajo? Esto no es una demanda eterna, es una demanda histórica. Y en tanto que sea una demanda histórica, depende, como toda demanda, de estar a la escucha. Estar a la escucha del ámbito en el que tú vives, el ámbito en el que desarrollas tu mundo de la vida, que siempre es un ámbito social, ¿no? En realidad, no hay una decisión que pudiéramos llamar completamente programática al poner el nombre filosofía y sociedad, ¿no? Como siempre sucede, y aquí Ortega siempre ilumina mucho, ¿no? Hay dimensiones circunstanciales, ocasionales, históricas, ¿no? Nosotros veníamos de un departamento que era hermenéutica e historia de la filosofía. Y nos reunimos con otro departamento que era historia de la filosofía, teoría del conocimiento y estética. Y luego nos reunimos con otro departamento que era filosofía moral y política. Hemos hecho tres fusiones, ¿no? Y encontrar un denominador común que pudiera efectivamente recoger el trabajo de 50 o 60 profesionales era muy complicado, ¿no? Entonces optamos por ir a lo seguro, y lo seguro era recordar esa tradición que va desde Kant, ¿no? Desde aquello que nos unió una vez, ¿no? De escrito sobre la ilustración, ¿no? De esta voluntad, ¿no? De iluminar el presente, de hacer una ontología del presente. Optamos por esta fuente para mostrar que los conceptos en los que debe entrar el trabajo filosófico fundamentales deben ser aquellos que sean capaces de iluminar las realidades sociales en las que habitamos.
las realidades en las que habitamos, que son siempre realidades específicamente sociales. Y desde este punto de vista ideamos este nombre Filosofía y Sociedad. Pero los nombres, como los bautizos, ¿no?, son muy importantes, porque al final acaban dándote el programa. Claro. Y al final pues nos damos cuenta de que Filosofía y Sociedad es, y recoge muy bien, lo que podía ser la teoría orteguiana de la misión de la universidad, ¿no? Bueno, una teoría acerca de lo fundamental, acerca de lo que es la vida, con sus raíces biológicas, pero también con sus raíces evolutivas, que necesariamente te lleva a una base antropológica, que necesariamente te lleva a una base histórica, que necesariamente te lleva a una base sociológica. Desde este punto de vista, Filosofía y Sociedad pues permitía reconstruir también ese tejido imaginario que nunca existió de verdad, pero que como idea regulativa pues se ve en el pensamiento de Ortega, ¿no?, de estar muy cerca de los antropólogos, de los psicólogos, estar muy cerca de los historiadores de las ideas políticas, estar muy cerca de la sociología, que él finalmente quiso hacer, ¿no?, a partir del hombre y la gente, ¿no? Y esto pues ilumina una cierta estrategia de relaciones universitarias. Nosotros trabajamos con ciencia política, trabajamos con historiadores, trabajamos con sociólogos, trabajamos con antropólogos, y por supuesto nos sentimos desde ese punto de vista muy vinculados a la forma en que Ortega comprendió la filosofía, fundamentalmente sus años de madurez, entre 1923 y 1936, ¿no? Y reivindicamos esa mirada para ejercer este trabajo en una tenencia a una tradición que, en cierto modo, es una tradición española. Revolución pasiva es, por tanto, ese trabajo conceptual que se concentra en este libro. Sí, sí, sí. Ricardo Robledo, que es un historiador, hoy precisamente me mandaba, tiene un blog de crítica de historia, ¿no?, y hacía una reseña muy breve del libro, luego ponía algunos capítulos del libro, y decía literalmente esto, ¿no? Es un libro escrito por un filósofo, es un libro escrito por un filósofo que se ha informado de la historia y que puede ofrecer problemas conceptuales ricos para los historiadores, ¿no? Es lo que decía él. Y en cierto modo creo que es así. Yo estoy de acuerdo. Ya te había dicho cuando concertamos la conversación que revolución pasiva es un término de Edward Gibbon. Sí. Es un término de Edward Gibbon en un momento central de la historia de la declinación y caída del Imperio Romano, el momento en que empieza a hacerse cargo de Constantinopla, de todo el Imperio Bizantino. Hemos hablado, tú naturalmente tomas el concepto de Gramsci, que a su vez lo toma Vincenzo Cuoco, que estoy seguro, José Luis, esto no aparece en el libro y forma parte de la pequeña erudición, pero los gibonianos somos dados a estas, claro, a estas pequeñas erudiciones. Si no soy vosotros. Estoy seguro de que Cuoco lo tuvo que tomar del propio Gibbon, porque Cuoco trabajaba en el momento en que se había traducido al italiano con muchas dificultades, obviamente por la censura de la Iglesia Católica, que no veía con muy buenos ojos el texto de Gibbon. Tuvo que tomarlo de allí. Y es interesante cómo algo que Gibbon, ahora iremos a esto porque creo que en cierto modo me ha permitido leer de otra manera el libro. Cuando Gibbon dice que Bizancio es una revolución pasiva en la historia universal, está diciendo nunca fue real, era una imitación. Con todos los problemas, si quieres, estéticos que la imitación puede traer y que en buena medida dictaminan cómo los pensadores de Bizancio hicieron su propio pensamiento, su propia, sí, filosofía, cómo entendieron a Platón y qué leían de Platón. Pero esto está al margen. Pero en cualquier caso, los 1000 años de Bizancio, que son también los 1000 años de vertebración de Europa, sí, esto lo sabe Gibbon perfectamente, cierto, son años que en Oriente, que en ese momento es la hegemonía realmente del mundo, es el poder imperial, son años de inautenticidad. Sí. Mientras que Gibbon está recordando permanentemente que la realidad de la que Bizancio es una mera imitación es la República. Sí.
Bueno, esto es sumamente interesante y aquí se concitan problemas. Por eso, ahora lo veremos con Franco, cómo tiene repercusiones extraordinarias a la hora de entender la figura misma del Prínceps, ¿no? Sí. El Príncipe Nuevo. Sí, verdaderamente es fascinante y creo que aquí tocamos el estrato adecuado para hablar en serio, ¿no? Para hablar de las cosas de la cultura en serio. Enlazando con la primera pregunta que me hacías, ¿no? Quiero recordar que era Ortega el que decía que la razón histórica tiene que estar en condiciones de revelarnos la realidad. Claro. ¿No? No la espumilla del tiempo, sino lo que realmente sucede en el trasfondo de la historia, ¿no? Y es eso lo que tiene que ser elevado a concepto. Muy bien. No la espuma. No, lo que verdaderamente constituye los estratos formadores de la realidad histórica. Y esto no está en las fuentes. Esto no aparece en los documentos. Esto no aparece en las actuaciones circunstanciales de... Por eso Ortega se da cuenta que para hacer una razón histórica de verdad necesita tener una sociología. Esto es, necesita saber qué son las cosas duraderas en el seno de las realidades históricas, los usos, las costumbres, las mores, ¿no? Claro, la realidad acá tiene inevitablemente alguna forma de platonismo, para entendernos, ¿no? Tiene que ser algo arquetípico, no puede ser algo, una copia. Esto es, muy bien. No, las copias son reales en la medida en que tienen un comparativo ontológico Eso. Importante, ¿no? Claro, que Gibbon hable de imitatio de Bizancio en relación con Roma, ¿no? Pues verdaderamente nos muestra esa inclinación permanente del ser humano a la pulsión de repetición, a la pulsión de mímesis, ¿no? Que es la estructura que le permite a Platón ciertamente construir todo su escenario filosófico. Quoquo dice exactamente eso. La revolución napolitana de 1799 es una imitatio que quiere tener esa dimensión irreal de copia, de imagen en el espejo. Nos acordamos de la ontología platónica, ¿no? En las cosas que se reflejan en los espejos, ¿no? A diferencia de las esencias. Hecha por justamente los propios, los que han obstaculizado realmente una revolución activa en Nápoles, hecha por lo tanto por los enemigos del pueblo, para imitar la revolución francesa y de esa manera contenerla en sus propios efectos históricos, ¿no? En cierto modo podemos decir que la revolución pasiva de Franco es un imitatio, No es la primera imitatio que se hace en España, obviamente. Claro. Podemos decir que el acuerdo de 1835, la constitución otorgada de 1835, que en el fondo recoge algunas de las cuestiones de la constitución de Cádiz, es una revolución pasiva, ¿no? Es, bueno, imitemos a Cádiz como hecho originario liberal, pero lo vamos a reducir a este tipo de cosas, ¿no? Aunque Cádiz tampoco fuera un imaginario completamente liberal. Por supuesto, aunque Cádiz tampoco fue una revolución activa, porque fue un compromiso entre muchos actores que impidió generar una teoría firme de la soberanía nacional, ¿no? Pero las revoluciones pasivas en España han sido permanentes, han estado siempre controladas por las élites centrales sobre la base de dos hilos conductores fundamentales. El derecho histórico, ¿no? Para librarnos, para, bueno, ceder determinados privilegios, ¿no? Al tiempo que nosotros, los privilegiados, digamos, y la ortodoxia católica,
¿no? Es decir, bueno, el límite de cualquier revolución, el límite de cualquier concesión es la ortodoxia católica y los intereses de la Iglesia católica. Así se ha hecho todo el siglo XIX español, así se hizo la desamortización, que fue exclusivamente a cambio de mantener los bienes de las iglesias episcopales y a cambio, sobre todo, de mantener el monopolio de la educación en España. Y así se hizo luego la restauración y así se hizo. Franco es una revolución pasiva, más una, la revolución pasiva de Franco es una más de esta línea, que es, en cierto modo, una imitación de la modernidad europea. Claro. De la modernidad europea de posguerra, atención, ¿no? De la modernidad europea en general, de la modernidad europea de la segunda, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, para conseguir algún tipo de efectos superficiales, limitados, que nos permitan, de algún modo, lograr lo que podemos llamar una obediencia no tiránica, una obediencia no tiránica, ¿no? Que no es una obediencia voluntaria, sino una obediencia no establecida en primer término por una coacción permanente, ¿no? Este proyecto, en términos abstractos, ¿no?, podemos decir que le permitía a las élites franquistas, es decir, que ellos estaban asumiendo el programa de la regeneración de España. López Rodó llega a decir, todo lo que dijo Ortega acerca de la necesidad de europeizar España lo vamos a hacer nosotros. Todo lo que dijo Costa de una regeneración lo vamos a hacer nosotros, pero evidentemente con limitaciones, precipitaciones, improvisaciones, resistencias internas muy considerables, ¿no?, en las que podemos entrar posteriormente. Y si probablemente un pecado original de ilegitimidad y de inautenticidad respecto a lo que se estaba haciendo. El sentido de que es una revolución pasiva y, por tanto, una imitación. Sí. La realidad estaba quedando entre paréntesis en algún momento. Sí. El problema aquí es que yo considero, siguiendo a Gramsci, que las revoluciones pasivas pueden hacerse, pueden tener dos premisas diferentes, ¿no? Puede haber una premisa de guerra de movimientos o una premisa de guerra de cerco, ¿no? Lo que dice Gramsci es que efectivamente una guerra de movimiento, en un momento determinado, los poderes subalternos, ¿no?, los poderes que aspiran a una revolución activa, pueden ceder, pueden entrar en una negociación. La restauración, la primera restauración es de esa índole, ¿no? Los republicanos y demócratas ceden algo y conciertan un régimen de turno de partidos, etcétera, etcétera, conciertan una constitución. Y desde ese punto de vista, la revolución pasiva consiste en que las élites centrales asumen algunos planteamientos que le ofrecen las estructuras subalternas y dejan vivir a esas estructuras subalternas. Sagasta vive con el Partido Liberal, puede seguir, incluso puede llegar al gobierno, pero ya ha tenido que ceder constitucionalmente y ver cómo se aceptaban solo algunas de sus pretensiones. En esa guerra de movimientos, podemos decir, no implica la destrucción de las clases subalternas. Pero si la premisa de la revolución pasiva es una guerra de cerco, las guerras de cerco son, dice Gramsci, definitivamente decisivas. Aquí todos los combatientes ponen toda la carne en el asador y se requiere una energía política extraordinaria. Es la guerra civil. Que es la guerra civil. En el fondo estamos hablando de guerra de movimientos, guerra de cerco, que es guerra civil. Claro, cuando sucede una guerra civil previa, la revolución pasiva tiene una primera premisa inevitable, que es la destrucción del pueblo republicano. La destrucción sin piedad del pueblo republicano. Y las élites centrales, dirigidas por Franco, están en una guerra de cerco, ellos no lo saben, pero están en una guerra de cerco, y se comportan estrictamente
con la coherencia que lleva una guerra de cerco. Y se proponen destruir de forma completa al pueblo republicano y la realidad de la libertad política española, ¿no? Claro, sobre esta base, la revolución pasiva no tiene una estructura de pacto. No hay pacto aquí. Porque los subalternos, rebeldes, indómitos, ¿no?, que han luchado hasta la muerte, han desaparecido, todos. En las cárceles, en las cunetas, en el exilio, en el hambre, han desaparecido. Y por lo tanto, la revolución pasiva se hace en términos de lo que podemos llamar un liberalismo autoritario. O sea, una protección autoritaria tremenda, que comienza a, con muchas reservas, hay que decirlo, o sea, Franco estuvo escamado durante todo este tiempo, con muchas reservas a dejarse asesorar por los que le dicen que estamos en un régimen de excepcionalidad, pero sobre todo estamos en una situación en que Europa se está rehaciendo y nosotros estamos igual o más destruidos en 1954, 55, 56, 57, 58, que en la República. Esto es, que han pasado 20 años de dictadura y este pueblo sigue pasando más hambre que en la época de la República y sigue más atrasado desde todos los parámetros que en la época de la República. Y por lo tanto, las clases que se sintieron protegidas por Franco ahora quieren no solo sentirse protegidas por Franco, sino usar la victoria, ¿no? Esta es la nueva divisa. La nueva divisa es, olvidemos la guerra, pero no la victoria, ¿no? Y esta es la segunda fase de la revolución pasiva. No olvidemos la victoria, en el sentido de que han quedado eliminadas todas las libertades republicanas y todo el pueblo republicano, pero aprovechemos la victoria. Y aprovechemos la victoria significa aprovechemos el momento de construcción económica europea que se está enriqueciendo mientras nosotros no tenemos nada que llevarnos a la boca como resultado del régimen, ¿no? Son las propias clases vencedoras las que se dan cuenta que están desaprovechando una oportunidad histórica. Y esto es una transformación real de las clases dirigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque implica la transformación de lo que hasta ahora era un capitalismo de rentistas en un capitalismo financiero. Y yo creo que esto no se ha subrayado lo bastante. Por eso es tan importante la historia del Banco Popular Español, ¿no? Porque si tú vas a los orígenes del Banco Popular Español, son montepíos, son pequeñas estructuras cooperativas de crédito, que está viviendo del capital que puedan atesorar las clases rentistas, funcionarios, pequeños comerciantes, etcétera, ¿no? Pero claro, en un momento determinado, estas clases, estos pequeños bancos, aparte de los bancos vascos, que es otra cosa, Oriol, etcétera, Urquijo, están en condiciones de ponerse en relación con el capital internacional y pueden hacerlo. Y por lo tanto pueden convertirse en la canalización del crédito internacional, con lo que de ser rentistas de poca monta, de pequeñas capitales de provincia, acaban convertidos en los motores de la dirección política y económica española, ¿no? Y yo he documentado con las memorias de Navarro Rubio, con las memorias de López Rodó, cómo se hace esta transformación económica, que es muy importante. Y que implica ciertamente movimientos políticos de primera magnitud. Ahora, yo creo que aquí lo que tenemos que tener en cuenta de un modo muy central es que todo esto depende de la autoconciencia que en un momento determinado comienzan a producir las cátedras, la vinculación de los hombres nuevos políticos con las cátedras de economía. Esto se ha subrayado poco. Y por eso yo le dedico un capítulo a Román Perpiñán, ¿no? Sí. Porque Román Perpiñán es un tipo muy curioso. Por supuesto, es un tipo que procede de Ortega.
en su De economía hispana, Ortega está muy presente. Y todo el regeneracionismo, Costa. Aunque no el estilo de Román Prepiña. Obviamente no, porque es una cosa... ahí la persecución del arte de escribir también tendríamos que ver hasta qué punto funciona, ¿no? Claro, porque creo que es un barroquismo para sepultar algunos conceptos que son orteguianos. Exacto, son orteguianos, ¿no? Pero ahí lo que dice es que lo único constituyente, y esto Ortega lo sabe, toda la indisposición de Ortega con la República viene de aquí, lo único verdaderamente constituyente es la economía. ¿Queréis ejercer un poder constituyente? Actuar económicamente. Esto significa que no podéis estar con la autarquía. Y ahí hay un economista fundamental que es Fuentes Quintana, que ya está diciendo, en 1952, el editorial Rial del Opus Dei está diciendo, debemos aplicar Keynes a España. Y esto significa entrar en los circuitos internacionales. Pero es increíble. Exactamente igual que se estaba aplicando en las economías de todos los demás países europeos occidentales, naturalmente. Cierto, con algunos matices luego podemos entrar. Pero lo que dice este barroco increíble, que estaba vinculado al Opus Dei, estaba vinculado a la Falange. Era orteguiano, era consejero nacional de movimiento, o sea, un tipo... gracianesco, ¿no? Verdaderamente gracianesco. Lo que dice es que el verdadero poder constituyente se realiza mediante la transformación económica. La economía es lo que tiene poder estructural. ¿Y qué es la obra? Y la obra en el libro aparece con mayúsculas. No, aparece en versalitas. Sí, en este tipo de barroquismos que son... Que están hechos para identificar los arcana de una estructura, lo real que tiene que salir a la luz, ¿no? La comparación con Gibbon no es ociosa, porque he tenido sobre la mesa, mientras leía tu libro, otro libro que prácticamente tiene el mismo título, La Revolución Romana, de Ronald Syme. Este es un libro del año 39, José Luis. Lo digo por la relación con Gramsci, que es fuerte. Luego volveremos a Maquiavelo, que es el verdadero hilo conductor que tú has utilizado para entender a Franco. Pero cuando Ronald Syme publica La Revolución Romana en 1939, hay dos personajes que están en ese momento en Inglaterra, que han salido corriendo de Italia. Uno de ellos, Piero Raffa, íntimo amigo de Gramsci. Y de Gramsci. Y de Gobetti. Claro, pero fíjate que todos ellos dicen, Syme se ha vuelto fascista, porque nosotros venimos huyendo de Italia, donde el movimiento fascista ha elevado la figura de Augusto a tótem de la política. Sí, es muy importante esto. Sí. Se ha restablecido la Arapakis. Augusto es, por así decirlo, el que está modelando la figura... Otra vez, la imitación imperial, del fascismo. Claro. Esto, eso, luego iremos al imperio. Muy bien. Y ellos leen el libro de Ronald Syme y lo leen tan literalmente que creen que Ronald Syme, que es un catedrático, creo que además fue espía después del era un espía del movimiento británico, ¿no? De la inteligencia británica, es un fascista porque está poniendo de relieve aquello que nos ha hecho salir de Italia. Claro. ¿Cómo está poniendo de relieve lo que Augusto ha hecho? Es el problema de tu libro, José Luis. Entiendo que... Bueno, espero que la gente no diga, me he vuelto... No, por supuesto que no te has vuelto fascista. Pero todo intento... Ni lo era Ronald Syme. Ronald Syme recuerda que les contesta de la manera más elegante posible en 1952 con dos tomos sobre Tácito, que dice, si alguien quería saber lo republicano que puede ser un ser humano, exacto, aquí lo tenéis, ¿no? Y el Tácito de Ronald Syme es Tácito. Es Tácito. Si uno quiere entender lo que es esto que tú has dicho. Porque Tácito ya tiene que escribir en una realidad fake. En una realidad que él dice, esto no es la realidad. La realidad es la que me cuenta mi suegro germánico. Claro. La realidad es la que yo leo todavía cuando, entre líneas, veo en la historia de Tito Livio lo que fue la República. Por tanto, esto que estoy viendo aquí, esto es una fachada, esto es una imitación. De nuevo esto. Pero Syme sabía decir, bueno, ¿qué es este Augusto? Que es la pregunta fundamental de tu libro, José Luis. En realidad, ¿qué es este Franco?
Hay una mirada, obviamente que es la mirada que tú no te puedes permitir, porque tú adviertes que esto es un ensayo, esto es un libro de filosofía y por tanto no te puedes permitir la mirada resentida, rencorosa de claro. quien durante todo un régimen ha estado sometido. No, es una pregunta intelectual. ¿Franco qué es? Primero, no es ninguna novedad. No. Sabemos que Franco representa algo que cualquier lector de historia encuentra. Sí. Es Augusto de nuevo. Claro. ¿Qué hace Augusto cuando, igual que Franco, ha ganado una guerra civil de la manera más salvaje posible? ¿Ha eliminado el pueblo? Es que, quiero decirte, es que leyéndote, José Luis, estaba viendo. Bien, nuestro problema es que estamos a tiro de piedra de todo esto. Sí. Sí. Ronald Sain no estaba a tiro de piedra de Augusto, sí. pero claro, Momigliano, sí. Piero Raffa, todos dicen. Sí. Pero nosotros sí que estábamos aquí. A tiro, sí, claro. Esta es la confusión. Podían haber acabado exactamente donde acabó Gramsci, ¿no? Claro, todos ellos. Todos ellos, pero, se escapan, pero fíjate, por casualidad. Entonces, ¿qué es Franco que en realidad era, no voy a decir un actor, pero bueno, tú comentas varias veces el problema de raza, ¿eh? Sí, su papel sí, de hacer todavía la imitación más... más fachada, ¿no? Una película sobre sí mismo. Déjame que hable algo de la cuestión de Octavio, porque es realmente importante. Y la pregunta que tenemos que hacernos para iluminar un poco qué es Franco y para darnos cuenta de que Franco es un efecto, no es una causa, es la pregunta básica: ¿qué es el poder en Occidente? ¿No? Muy bien. ¿Qué es el poder en Occidente? Porque cuando vemos a Putin lo que está haciendo aquí y ahora, delante de nosotros, está haciendo cosas que efectivamente podría hacer el zar Nicolás II. Y los zares se comportan exactamente como se comportan Tiberio. O se comporta algún emperador, porque en el fondo cree que son Romanov, creen que son los descendientes de los romanos realmente, de los emperadores. Sí, te acuerdas, me pasó anoche mientras estaba escribiendo una cosa. En el final de la Alcibíades, Sócrates le dice a Alcibíades: yo de tu naturaleza, de tu física, de tu naturaleza, de antropología, yo de eso no desconfío. No. De lo que desconfío, dice, es del poder de la ciudad. Y ahí utiliza una palabra, porque uno podía esperar que fuera Dinamis, que es la que está diciendo, de quien desconfío es de Pericles. De quien desconfío es de la estructura de poder de la ciudad. Y utiliza la palabra Romé. Roma, es un juego alucinante, porque obviamente Platón no estaba en condiciones. Pero Roma es la ciudad que es el poder, que no puede librarse ya de tener que preguntarse: ¿qué es el poder? ¿A quién se lo damos? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde están los Arcana? Es una frase de Tácito, a fin de cuentas. Y es la obrita última, ¿no? de K. Smith, ¿no? Acerca del poder. Pero es verdad, ¿no? Que esto que dices es fundamental. Y podemos ir a... Es fundamental... Y podemos ir a... Ahora estoy recordándome de Heidegger en el libro del Parménides, ¿no? Esa voluntad tan completa, a mi modo de ver, tan completamente absurda, porque ahí está Tucídides, de creer que en el fondo Roma es un caso especial de poder, ¿no? Cuando Tucídides lo que nos cuenta es que Atenas se ha comportado de un modo específico, de lo que luego será el modo romano, ¿no? Con los pobres parias, fíjate, ¿no? Con la isla de Melos, ¿no? O sea, esto... ¿No dirías que es nuestra... Llevamos años y además yo hice mi tesis de Strauss contigo, ¿no? El problema es que no sabemos leer. Hemos tomado el discurso de Pericles, la obra de Tucídides, como si fuera lo que teníamos que hacer. Que Tucídides está diciendo: mi enemigo es Pericles. Claro. No está diciendo que nuestro enemigo no son los espartanos, no, sino el poder en manos de alguien que identifica el poder con la filosofía. La única mención de la palabra filosofía está en el discurso de Pericles. Tucídides está advirtiendo. Está advirtiéndonos. Esto por una parte es decisivo para mostrar cómo la noción de dinamis, que es la que usa Pablo en el Evangelio para ver el efecto de la gracia, o sea, es una dimensión estrictamente de potencia personal. No tiene nada que ver con dinamis como potencia política, porque es una dimensión carismática personal, a medida en que además la forma en que se representa esa dinamis, ese carisma, es muy plural.
y cada uno es llamado a uno, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es organizar de algún modo esos diferentes carismas en una ecumene, en una polis nueva. Esto es muy importante desde ese punto de vista, para darnos cuenta de cómo la división de poderes específicamente republicana está íntimamente incita en la dimensión del carisma personal que posteriormente va a poner en circulación la reforma. Individuo y división de poderes. Exacto. No, es la clave de todo, ¿no? Esto es muy... Y por supuesto, es la comprensión de hasta qué punto el republicanismo no entra en Occidente con eficacia por Maquiavelo. Entra en Occidente con eficacia por los calvinistas. Esta cuestión... ¿Entra, te refieres a qué? Vuelve. Vuelve. Ha sido la realidad. Vuelve. Política. Vuelve porque, por supuesto que Maquiavelo era un lector de Tito Livio, pero todos los calvinistas eran lectores de Cicerón. Y esto porque Agustín es un lector de Cicerón. Y porque Agustín está previendo que la forma estricta de la Iglesia Católica es la República Romana, no el Imperio. Claro. Esto es importante. Esto es muy importante para que luego veamos qué pasa con la Iglesia Católica. Claro, eso por supuesto, ¿no? Que esto es una Iglesia Católica muy peculiar y que en realidad es una Iglesia indocumentada. Esta es la razón, te la he comentado antes de que empezáramos, de que Gibbon diga, estoy seguro de que en los concilios de Toledo hay muchas cosas importantes, pero no han intervenido en Europa. No ha intervenido. Bueno, Cantorovid dirá que ha intervenido por el pseudo isidoriano. El pseudo isidoriano que fue leído por los normandos. Es importante. Y que, pero no la concepción del cesaropapismo. No, por supuesto, los normandos son la clave posterior de la organización de los varones en parlamento. Muy bien. Oh, por supuesto, ¿no? Pero volvamos a Octavio, ¿no? Porque es muy importante darnos cuenta de algo. Todos los grandes historiadores de Roma, Mommsen fundamentalmente, se han detenido en Julio César. ¿Recuerda por qué? Sí. No se atreve a pasar de César porque cree que no va a poder hacerlo mejor que Gibbon. Sí, pero también por algo. Ese nudo de César. Pero también porque en el fondo Mommsen considera que lo que tiene que hacer el nuevo imperio alemán es un imperio cesarista. Esto es, un imperio plebiscitario, un imperio que esté... Evitar Augusto. Un imperio que efectivamente ejerza la función tribunicia y que atienda a las clases populares. Augusto se arroga al tribunal de la... Por supuesto, pero esta es la clave, porque Augusto es el sucesor de César en muchos elementos. Realmente en el aspecto vital, es su sobrino. Por supuesto, pero con una condición: de eliminar el programa de César. Eliminar la monarquía, uno, y eliminar Alejandría. O sea, a regresar de nuevo. Bueno, Alejandría es Bizancio, el último extremo, ¿eh? En este sentido, yo creo que el modelo de príncipe nuevo, que es un modelo que tiene mucha tradición en la historia occidental, toda la tradición en los zares, bueno, todos ellos son príncipes nuevos y tienen que volver a ser príncipes nuevos después cada uno, es algo que no se ha tenido en cuenta de una manera adecuada para comprender toda la evolución política occidental. Y que cuando Maquiavelo propone la noción de príncipe nuevo, no está inventando nada, está trazando una historia que es, en cierto modo, una historia complementaria de la que nos da Tito Livio, pero es una historia que comienza con Augusto. Claro. Es una historia que comienza con Augusto. Y por eso es tan importante el hilo conductor de Maquiavelo, porque es el que ha sintetizado una práctica histórica de príncipes nuevos, que es muy antigua, muy poderosa, claro, y muy intensa en Occidente. Que lleva
porque mi preocupación con el libro, José Luis, vendrá después, ¿no? Vendrá en el sentido de decir, bien, vamos a ver nuestra circunstancia, cómo ha quedado después de la revolución pasiva de Franco y de 40 años de dictadura. Pero fíjate que, en cierto modo, tú estás trabajando siempre teniendo en cuenta que esto que hace Gibbon de decir España no ha entrado, ha pesado como una losa sobre nosotros, José Luis. Quiero decir que tú sabes perfectamente que no entramos en las biografías. Parece que realmente no estamos en el debate. Te lo digo porque cuando la modernidad realmente la tenemos frente a frente, me estoy refiriendo a la Revolución, el príncipe nuevo es Napoleón. Y es el que aparece en todos. Lo era porque el príncipe nuevo ya había sido Federico, y obviamente Francia tiene que responder a ese anti-Maquiavelo, que es Maquiavelo, y generar. Te lo digo por lo siguiente: no veo. Para que veamos hasta qué punto parece que sobre España pesa una especie no solamente de retraso, sino de autotormento por ese retraso. Quiero decir, no veo a los franceses sacando a Napoleón de los inválidos, José Luis. Ya. Y esto me habla de, quiero decir, en muchos aspectos en tu libro eres muy duro con España, y debo decírtelo, ahora luego iremos, y lo entiendo porque vitalmente para ti, en muchas ocasiones este libro es un ajuste de cuentas. Yo no he visto a los 9 años lo que tú dices que has visto en tu pueblo. Es obvio, hay una diferencia que es la que nos separa, que hace que mi percepción de la realidad no sea la que tú cuentas de cuando eras un niño y viste llegar algo así como el bienvenido Mr. Marshall, esto que cuentas de una manera tan entrañable sobre los burros que de repente aparecen para las vías férreas, ¿no? Claro, yo esto no lo he visto. Pero lo que te digo es, Francia no sacará nunca a Napoleón de los inválidos, pero Napoleón es el príncipe nuevo. Quiero decir que no esperamos que efectivamente Napoleón sea devuelto a una tumba privada, que es donde seguramente le corresponde, porque no es más que un carnicero. Que es lo que creo que finalmente es. Pero en esta página, que creo que es una de las páginas clave de tu libro, José Luis, ¿no? En el momento, en esa constelación en que Franco se ve con De Gaulle, y en la sombra, no está en esa página, pero tú lo has mencionado, con el otro general, Eisenhower, ¿no? Claro, De Gaulle ha dado un golpe de Estado, José Luis. Y hay un momento en que Franco y De Gaulle, tú me has contado ahora algo que no cuentas en el libro, pero que está muy bien. Cuando De Gaulle se retira, viene a España, pasa un tiempo viajando en España, ¿no? Esto es lo que te digo, es decir, hay un momento, José Luis, en que no tengo la sensación de que tengamos la distancia histórica suficiente como para darnos cuenta de que los historiadores del futuro tendrán muchas dificultades para distinguir entre De Gaulle y Franco. Yo creo que a pesar de la épica resistencia al nazismo, pero claro, esa épica de resistencia al nazismo, José Luis, es difícil de justificar en De Gaulle, porque está Argel. Claro, no, está Argel. Acuérdate de ese momento de la batalla de Argel de Pontecorvo, claro, cuando el general que ha sufrido la tortura de los nazis dice: estoy torturando a los argelinos igual, exactamente igual que me torturaron que fui, a mí. ¿Esto en nombre de qué república lo hacemos? Obviamente en nombre de ninguna república. Claro. Esto es imperio. Claro, claro que y lo era. Y eso está sancionado por De Gaulle, porque De Gaulle solo llega a la presidencia por lo que está pasando en Argel. Ese es el golpe de Estado, Antonio, militar. Estamos de acuerdo, pero yo no. Estamos de acuerdo que la... Por no pensar en Mitterrand como alguien que se piensa a sí mismo como un príncipe nuevo. Sí. Y no deja de ser el ministro del Interior, bueno, de claro, los años 50. Bueno, por sí, la grandeza está siempre ahí, pero en cierto modo yo uso la relación entre Franco y De Gaulle porque efectivamente... Es una página muy brillante del libro, José porque, Luis. Porque efectivamente Franco, que estaba muy escamado con la cuestión de entrar en la formación de un capitalismo, se da cuenta de que su legitimidad después del referéndum es semejante a la legitimidad de De Gaulle después de su referéndum, ¿no? Y por lo tanto, que es posible que un general esté refrendado plebiscitariamente y al mismo tiempo esté modernizando el país, ¿no? Pero es claro que para mí el hecho de que De Gaulle y Franco a partir de determinado momento tengan una trayectoria paralela, esto lo ve muy bien K. Smith, cuando le preguntan, ¿pero usted ha influido realmente en Franco? Y dice, no, yo realmente mi modelo es De Gaulle. ¿No? O sea, pero seguramente Franco... hay Carl Smith es porque está teniendo una correlación directa
con el consejero áulico de Gol, que es Koyev. Que Koyev, claro. Lógico. Las conversaciones de Koyev y Carl Schmitt en Plettenberg en ese momento. Lógico, lógico, lógico. Pero en último extremo lo que quiero decir es que Franco es un imitatio. Ya. Es un imitatio de esto. Y que en el fondo la reverencia que tiene Franco en último extremo por Francia es extraordinaria, ¿no? Ahora, cuando ponemos de manifiesto determinadas cosas de De Gaulle, no es para yo no las usaría para salvar a Franco, sino para no, que me entiendas así. Claro, pero las usaría fundamentalmente para mostrar que De Gaulle, en cierto modo, es un personaje muy inquietante, ¿no? Y desde el punto de vista específicamente democrático es un personaje inquietante, y desde el punto de vista militar incluso también. Ahora, ¿dónde creo que está la diferencia, Antonio? Yo creo que la diferencia fundamental, y esa es la razón de mi libro, ¿no? La diferencia fundamental es que la revolución pasiva de Franco tiene una época de príncipe nuevo. Y es una época de príncipe nuevo que es la destrucción completa de un pueblo republicano. Claro, eso no se puede decir que lo tenga De Gaulle, ¿no? Se lo encuentra De Gaulle. Se lo encuentra, pero lo han hecho los alemanes. Lo ha hecho Petain. Verdad, se encuentra con... sabes que se llamaba el Partido Comunista de Francia, se llamaba el Partido de los 50.000 fusilados. Claro, pero lo han hecho los alemanes, lo ha hecho Petain. En cierto modo, podemos decir que no hay forma de aproximarse a la figura de Franco sin esta primera parte de mi libro, ¿no? Que es una parte destructiva. La parte de la guerra civil. Una parte destructiva, completamente destructiva, en el que coquetea. Yo creo que esa es la diferencia de mi libro, es que no creo que Franco fuera un fascista, no creo que Franco fuera un nazi, no creo que Franco fuera nada de eso. Franco era, por decirlo de manera clara, smithiana, un dictador soberano. Claro. ¿Vale? Un dictador soberano que quería construir un Estado. No quería construir un movimiento. El movimiento lo usaba para lo que quería. Esta es una de las páginas. Pero quería construir un Estado. Porque sabía, como sabían todas las élites españolas, que esto no era un Estado, esto era otra cosa. Claro. O sea, lo que mantenían los Borbones aquí hasta Alfonso XI era un reino personalizado, no era un Estado. Un tinglado. Era un tinglado, ¿no? Rey era el jefe del tinglado, claro. Claro. Y él quiere hacer. Él, en un momento determinado, se da cuenta que tiene que hacer otra cosa. O le dicen que tiene que hacer otra cosa, ¿no? Pero claro, para salvar el Estado, para salvar ese núcleo de poder constituyente a futuro del Estado, porque en ese momento no puede construir nada, tiene que ponerse el traje de Hitler, tiene que ponerse el traje de Mussolini, y tiene, en último extremo, posteriormente, que ponerse el traje de Eisenhower. Y en medio, ponerse el traje del Papa de Roma. Este momento en que llega el embajador y dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Y ve que los retratos en la mesa de Franco ya no está ni Hitler ni Mussolini, sino está el Papa. Esto que ha pasado aquí, ¿no? Pero todos esos son disfraces que le permiten tener imitaciones, que le permiten mantener el poder que a futuro será constituyente, ¿no? Pero claro, ¿esto qué nos indica? Pues bueno, nos indica algo que a mi modo de ver es importante, que España como tal, como estructura, es un imitatio. Es un imitatio, toda ella. Podemos decir que la estructura histórica de España es revolución pasiva. Es ver qué están haciendo allí y ver cómo podemos imitarlo desde Alfonso VI, que estamos hablando, claro, de... Pero José Luis, esto es algo que es recurrente en muchas cosas que leo de ti, especialmente porque te sigo siempre los artículos, y debo decirte que tus artículos a veces me procuran un efecto de zigzag, ¿no? Quiero decir, tu capacidad para criticar a veces me lleva... Por ejemplo, el último sobre esta cuestión de la fiscal Delgado, sí, y cómo se está empezando a presentar definitivamente Pedro Sánchez, ¿no? Como, claro, alguien en el fondo quiere escapar de todo esto y procurarse algún tinglado más en Europa. Bien, todo esto está bien, pero ese allí que tú dices que efectivamente España es una revolución pasiva, pero te diría, pero no lo es toda la historia. Cuando te he dicho que el término, el concepto de revolución pasiva me resultó inmediatamente atractivo cuando llegó el libro, era porque todos estos años que llevo leyendo a Gibbon,
lo llevo leyendo porque mi idea, y también la tuya, es puede haber puede existir Europa. Porque me parece que Europa es la única estructura política que está en condiciones de reproducir la realidad republicana. Es decir, si hubo una realidad republicana, que puede ser arquetípica, en última instancia, José Luis, la República de Platón. Quiero decir, de la República de Platón y de las leyes de Platón surge realmente toda la legislación romana. Los juristas romanos no han hecho otra cosa que leer a fondo textos, no fijarse en realidades históricas. José Luis, esto es muy importante. Los juristas romanos no están tanto fijándose en realidades históricas como en las interpretaciones de las realidades históricas que ellos saben que tienen que utilizar. Te pondré un ejemplo que es muy gibboniano, pero que Mommsen subrayó, porque Mommsen edita las instituciones, claro, de Ulpiano. Lógico. Y la primera frase de las instituciones, cuando Justiniano, de nuevo el emperador, ordena que se ordene, que se articule por fin el derecho romano, Ulpiano dice: los juristas somos casi sacerdotes, tenemos magia y poder. Son sacramento, claro. Pero acaba diciendo una frase que Mommsen y Sain solían recordar. Pero hay una cosa que el jurista no puede hacer. No puede disimular su filosofía. Otra vez el problema de la evitación. Antes o después, el jurista tiene que poner encima de la mesa su filosofía. Sí. Y dice, ¿y la nuestra? Es Platón. Porque no tenemos otra cosa con la que ordenar la realidad que la república, la politeya, el régimen. Sí. Claro, mi pregunta, José Luis, es ¿dónde está él allí? Salvo que tú me digas, ¿no? Tenemos, en un sentido casi beberiano, capitanes del espíritu, este calvinista, aquel otro, pero no estoy en condiciones de atormentarme yo con que España sea la permanente nación atrasada. Recuerda que eso es un concepto que aparece para Alemania, en principio, no para España. Sí. ¿Y qué nación de Europa podría decir, no, nosotros nunca hemos sido una nación atrasada porque nosotros nunca hemos abandonado el paradigma republicano? Mira, yo te diré... ¿Ni Inglaterra? Sí. ¿No? Yo creo que la clave... Perdón, por el discurso, ¿eh? No. Es muy interesante esto. Es que creo que entre tu escritura del libro y mi lectura del libro, en esta hermenéutica sencilla de autor y lector, media nuestra propia experiencia vital. Por supuesto. Y eso hace que yo pueda leer la revolución pasiva de Franco como la revolución romana. ¿Me entiendes? Quiero decir, sí. Sin esa necesidad de que esto me está diciendo personalmente a mí nada. A mis mayores, seguro. Pero, bueno, eso es muy importante. Eso muchas, claro, cosas. Claro, cuando tú estás diciendo este allí del que nosotros estamos imitando, yo, José Luis, no lo veo en ninguna parte, mira, salvo en el arquetipo platónico. No, yo te lo diré. El allí de Europa ha sido allí donde ha habido realmente una fe en algo. Perfecto. Eso en España nunca ha existido. José Luis. No. Hay quien la ha tenido. ¿Tú te refieres institucionalmente? No, en grupos humanos capaces de confesarse públicamente. Vale, estos somos nosotros. Perfecto. Estos somos nosotros. Y podemos morir por esto. Esto en este país fueron en el siglo XI los mozárabes, cuando fueron exterminados, pero quemaron sus libros. ¿Por qué grupos y no individuos? Que es lo que yo creo que... Porque los individuos no constituyen. Nunca ha habido iglesia en este país. Este es el problema. Vale, nunca ha habido iglesia en este país. Nunca ha habido personas que desde la más profunda entraña digan y confiesen, estos somos nosotros. Un problema de comunidad, entonces. Es un problema de comunidad, es un problema de fe. Esto, hemos imitado las fees extranjeras, porque la nuestra... ¿Sabe dónde está la nuestra? La nuestra está en la sinagoga del Tránsito. En Toledo. Está en la mezquita de Córdoba. Y está en la iglesia de San Baudelio de Berlanga, en Soria. Esa es nuestra fe. Allí, en esa iglesita, está la fe mozárabe, que perdimos por el rito romano en el 1085, y después se generó el momento acósmico radical de Alfonso I, de Doña Urraca, que fue una aculturación de tal índole que este pueblo se quedó sin referentes, porque el catolicismo que trajo fue un catolicismo de élite,
de corte muy bien. De aristocracia, claro. Pero no popular. Ya no hubo catolicismo popular. Todavía Berceo, pues si queremos saber lo que es el catolicismo español, vayamos a Berceo. Berceo, en el momento en que ya se está construyendo las grandes sumas, en el momento de Abelardo, en el momento de San Anselmo, tenemos un catolicismo popular que es, hemos hecho, Europa ha hecho la revolución de los cátaros. Nosotros hemos perdido las raíces comunitarias de nuestra fe. Y esto que lo sabía Unamuno, cuando dice, eso está en nuestra intrahistoria, pero todo lo demás ha sido casticismo, ha sido catolicismo político, ha sido un catolicismo bien, sí. Para imitar, para poder casarnos con los aristócratas europeos. Y en este sentido, nuestra historia no ha tenido ese momento en que un pueblo entero está en condiciones de decir, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra fe. Eso lo hacen en Ginebra, lo hacen en Estrasburgo, lo hacen en Nuremberg, lo hacen en Londres, lo hacen en Edimburgo, lo hacen en Ámsterdam, lo hacen. Pero nosotros no lo hemos hecho, no tenemos eso. Y esa es el mayor problema político de este país. Pero ni siquiera en esos lugares se hace sino al precio de guerras civiles, José Luis. Sí, no obstante, pero lleva al precio de guerras civiles, pero al precio de configuración de comunidades reales. Dos cosas. Este libro, La Revolución Pasada de Franco, yo creo que es incomprensible sin tu historia política de España, que es el largo alcance. Más comprensible a partir de. O de la inteligencia hispana, ¿no? Sí. Porque en realidad la historia política es un breve resumen, ¿no? Que se dice muy bien este proyecto tuyo de la inteligencia, de claro. La inteligencia hispana. Eso está muy bien, pero además bebe del que yo considero hasta ahora, no sé el libro de Ortega, que he visto las pruebas aquí hace un momento, que es tu teología política imperial. Ahí es donde esta frase que voy a tener que meditar mucho, no ha habido iglesia en España, no ha habido eclesía, no ha habido comunidad. Volvamos un momento a Augusto, ¿no? Cuando Augusto se arroga el tribunado de la plebe, sí. Y deja por tanto sin representación, claro, realmente al pueblo, porque se la roba. Lógico. La única otra estructura que está en esos momentos en condiciones de enfrentarse al imperio que se está gestando con la arrogación del tribunado de la plebe, creo que es el momento en que Augusto se convierte en emperador, es cuando desactiva al pueblo, porque la aristocracia queda, por supuesto, fuera de juego desde el primer momento. La aristocracia europea es un fake en sí misma desde que Augusto desestima al Senado. El problema era realmente el pueblo, porque era el momento cesarista, que es como hemos acabado de identificar a César, claro. Llamando cesarismo, claro. Populismo, claro. Al hecho de que a quien hay que desactivar, claro. Es al pueblo. La única otra estructura que en esos momentos está en condiciones de decir nosotros somos pueblo, fíjate que además lo hacen utilizando un término griego muy importante, es la iglesia. Que se configura no en balde como eclesía, que es un término político, y diciendo nosotros somos el laos. Claro. No el demos, porque entendemos que eso incluso, sino con otro término aún más fuerte que originalmente significa hueste guerrera, claro. Unidad de combate. Lógico. El Harnack, ¿no? El militarismo del cristianismo primitivo. Esto, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es que realmente el problema de España es que, fíjate tu frase, es que un país que ha hecho del catolicismo su identidad no ha sido nunca católico, José Luis. Sí, no ha sido nunca católico. No ha sido nunca cristiano. No ha sido nunca cristiano. Esto no es algo que... El catolicismo tiene muchos problemas para convertir a la gente al cristianismo. La prueba evidente de que no ha sido nunca cristiano es la necesidad de evangelización interior que todos nuestros regímenes han tenido necesidad. Yo de chico he tenido todavía que asistir a cruzadas de evangelización. Yo tenía que ir a evangelizarme. Entonces, desde ese punto, esto es lo primero, ¿no? Esto es lo primero que yo señalaría. Lo segundo es que, por supuesto, nuestro catolicismo evoluciona a partir de figuras políticas, a partir de una serie de teología política muy clara, como catolicismo, lo que llama Weber, el catolicismo mágico de la victoria, ¿no?
Y de hecho, en muchas ocasiones, la conversión de las legiones romanas con Constantino al catolicismo tiene que ver con la magia de la victoria, ¿no? Del dios protector de las batallas, ¿no? Pero claro, esto es una forma de vida religiosa que se parece como dos gotas de agua a la forma de comprensión del Islam. Esto lo ve muy bien. Este libro, ¿no? Los enemigos en el espejo, ¿no? Creo que se llama de Tolkai, ¿no? De un investigador importante. Nuestro catolicismo y Américo Castro, desde cierto punto de vista, es aquí una referencia importante. Nuestro catolicismo es un catolicismo de poder, no de pueblo. Y la forma en que el poder ha influido sobre el pueblo católico ha sido una forma destructora de comunidad, no formadora de comunidad. La forma en que, esto en mi libro Imperiofilia lo muestro claro, ¿no? La forma en que la Inquisición general, ¿no?, se establece como forma de verificar el catolicismo, destruye cualquier elemento comunitario como tal, ¿no? Ahora, para mí el problema de todo esto es que no ha producido nunca, no hemos tenido nunca la capacidad de unir a los diferentes. No hemos tenido nunca la capacidad específicamente cristiano-moderna de la federación. Y esto se basa, en último extremo, en que no conocemos la categoría de espíritu. Nuestro país no conoce la categoría de espíritu, porque conoce la noción de sacramento. Pero la noción de sacramento implica inevitablemente una jerarquía que administra lo sagrado. Por lo tanto, implica una unión vertical. Alguien tiene que estar sacralizado para administrar lo sagrado. La noción de espíritu no. La noción de espíritu permite que personas que no tienen nada que ver desde el punto de vista de la administración, estén unidas. Y esta es la sustancia del federalismo. Nosotros hemos tenido rebeliones, hemos tenido ciudades que han luchado por sus libertades de manera muy intensa, pero nunca ha habido nada que soporte un vínculo federal de ciudades de manera estable, permanente y sin coacción. Tal vez porque, de nuevo, volviendo a la imitación, España ha buscado continuamente ser un imperio, José Luis. Desde el punto de vista popular, la memoria que tienen los pueblos hispánicos, y ya los reyes castellanos quieren ser emperadores. La memoria que tienen los pueblos de la aspiración de los reyes castellanos a ser emperadores es nefasta. La tragedia que supuso Alfonso X, yo acabo de publicar un librito sobre Alfonso X y el proyecto imperial de Alfonso X, el fracaso que significa el proyecto imperial de Alfonso X es de tal índole que deja una huella tan permanente que cuando viene Carlos V a La Coruña a pedir los impuestos para financiar su proclamación imperial, todavía los diputados le recuerdan la pobreza en la que quedó España como consecuencia del programa imperial de Alfonso X. La participación del pueblo español en el programa imperial de Carlos V fue, por decirlo en una frase mínima, fue de una pasividad radical. La experiencia del pueblo, de los pueblos hispánicos peninsulares respecto de la guerra con los Países Bajos fue de una permanente indiferencia. Hoy sabemos, conocemos muy bien el desenlace catalán, ¿no?, la proclamación de la República Catalana para no intervenir en una guerra completamente condenada por cualquier inteligencia española, lúcida, condenada desde el principio y, por supuesto, condenada al final por Saavedra Fajardo. Pero no conocemos que todos los planes del conde Duque, incluso antes, cuando
se acaba la guerra de los cuando comienza la guerra de los 30 años en 1616, los planes del propio el valido de Felipe III en ese momento, no conocemos hasta qué punto los capitanes de levas no estaban en Duque de Lerma, no estaban en condiciones de tomar gente para llevarlos a Flandes, porque la gente se iba a la montaña. El origen del bandolerismo español está en la juventud que se lanza a la montaña para no ir a combatir. Para no ir a combatir a Flandes. Esto lo cuenta Fernández de Córdoba. Cómo llegan los capitanes con los tambores y en los pueblos no hay jóvenes, se han ido. No. El imperio español es una aspiración de élites que no tiene nada que ver con las aspiraciones específicamente populares. No digo del pueblo menudo, de las propias ciudades. Las propias ciudades, cuya representación más importante es la escuela de Salamanca, ¿qué le están diciendo al emperador? No necesitamos conquistar, lo que queremos es comerciar. ¿Por qué Grocio utiliza a Francisco de Vitoria? Porque tiene el mismo proyecto inicial como gran ciudad, como colectivo de ciudades flamencas, el mismo proyecto que las ciudades castellanas. ¿Para qué necesitamos nosotros que estos hidalgos estén en condiciones de ir allí a fundar un feudalismo? Lo que queremos es comerciar. Por eso, déjate de los Países Bajos, cásate con Portugal y vinculémonos al camino de las Indias de Portugal. No existe, desde ese punto de vista, una exigencia importante de nuestras ciudades en la conquista americana. Una conquista que, por cierto, beneficia a Sevilla. No beneficia a nadie más, porque nadie puede comerciar realmente excepto Sevilla, ¿no? Yo creo que la cuestión imperial, algo que sigue manteniéndose, por ejemplo, en la configuración actual de la autonomía andaluza, ¿no? Que sigue girando alrededor de Sevilla. Bueno, y el patio de Monipodio que describe Cervantes, ¿no? Realmente el programa imperial ha servido para legitimar a élites centrales. Y en este sentido, Franco asume un programa imperial porque comprende que en la propia estructura del Estado, aquellos muros que van a proteger las élites centrales son de naturaleza imperial. Basta recordar que si no hubiera habido ejército imperial, él no hubiera tenido armas propias. Claro, es el ejército de África. Pero el ejército de África es de Franco. Por esto Maquiavelo es tan importante. Ahora, claro, igual que el ejército de Augusto. Es un ejército privado. Lo ha pagado él. Eso es sus armas. No es un ejército romano. Con su patrimonio. ¿Comprende? Esta privatización de las armas es la base de Maquiavelo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un príncipe nuevo? Tener armas propias. Claro. Ahora, algunos historiadores me dicen, pero ¿cómo Franco? No me digas. Es curioso, Franco, José Luis, porque Gibbon señala que no tenemos entre los documentos perdidos la memoria económica de Augusto. Claro, no la tenemos. Porque era privada. Nunca fue pública. Era su de su familia. Claro. Pero esto llega hasta el Pazo de Meirás, ¿eh? Esto llega hasta ayer mañana. Porque todo el problema de los visigodos, y el fracaso de los visigodos tiene que ver porque no están en condiciones de distinguir entre el fisco y el patrimonio personal, ¿no? Y cada vez que entra un rey, ¿qué es lo que hace? Se apropia personalmente del fisco y mata a todos los que en ese momento estaban. Esto nos da una idea de hasta qué punto lo que sucede con Augusto es decisivo para la confusión permanente de poderes públicos y realidades privadas, de patrimonio público y patrimonio privado. Y esto va a ser la batalla a lo largo de toda la Edad Media, ¿no?, entre nuestros reyes, que en el fondo es la batalla de los, que en el fondo es la batalla que tenemos ahora, porque batalla de que los poderes públicos se consideran como oportunidades económicas. Pero es lo mismo, es estrictamente lo mismo. Esto no sucede en Estados Unidos, porque allí no sucede en Estados Unidos. Ha estado a punto de suceder. Esto era trampa. Vale.
la confusión. Lógico. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en Estados Unidos es la conversión de una república en un imperio. Y esto lo dice perfectamente Ackerman, ¿no? La construcción imperial en estos momentos del republicanismo norteamericano. Yo, sigo a Ackerman, que conocí por ti. Yo diría que Estados Unidos es la resistencia permanente al imperio. Cada vez con menos fuerza. Exacto, es decir, con una resistencia interna. Porque la estructura es republicana. Claro, lógico. Y por tanto, lógico. ¿Tú crees que está transformándose definitivamente en imperio, sí, sin posibilidad de resistencia republicana? Porque está reforzando los poderes presidenciales. Porque está reforzando los poderes presidenciales de un modo permanente, y porque está dividida, como en la época de Sila y de Mayo. Esa es la diferencia entre Eisenhower y Franco, José Luis, ¿no? En esta tríada de generales, Eisenhower no solamente es que se marcha, sino que contra su partido introduce la enmienda que reduce el mandato, que reduce el ejecutivo. Claro, lógico. Que es donde debemos trabajar en la actualidad. Claro, por supuesto. ¿No es el problema de Macron mañana? La tentación de hacer de Francia solo un poder ejecutivo hasta el punto de que ya nadie se acuerda de que haya otros poderes en el Estado y para eso la ultraderecha tiene mejores mimbres. Si se trata de Napoleón, nosotros somos napoleónicos. Por eso Ackerman dice que la única manera de revertir el curso de actuación de los Estados Unidos, en cierto modo, es ir asumiendo formas de constitución parlamentaria. Claro. Ahora, pero la Constitución de Estados Unidos no es presidencialista, José Luis. Es presidencialista, pero no es presidencialista. No, recuerda que en la Constitución de Estados Unidos está indicado antes cómo destituir al presidente cómo nombrarlo, lo cual es un contrafáctico. Por supuesto, y están muy atentos a no generar un nuevo rey, todo esto está esto claro. Es muy, ¿no?, importante. Y ese es el seno de los debates del federalista, esto es evidente. Muy bien. Pero lo que dice Ackerman, que yo creo que es acertado, es que en Estados Unidos los poderes presidenciales se van fortaleciendo desde 1932 con el New Deal. Pero importante, fíjate, esto. Pero importante con, esto. Con Roosevelt, precisamente. Con Roosevelt. Pero importante esto. Fue cuatro veces presidente. Exacto. Cuatro veces. Pero importante. ¿Cuál es la manera en que se fortalecen los poderes presidenciales? La manera en que se fortalece es la formación de agendas delegadas, de agencias delegadas, ¿no? Roosevelt tiene alguna, la agencia para la supervisión económica. Son agencias federales que saltan federales por encima de los estados. Exacto, que parecen por encima de los estados, que están delegados por el presidente y que empiezan a tener su propia estructura jurídica. Porque tienen sus propias formas jurídicas que, desde fondo, cierto punto de vista... Es que eso en el fondo, puedes decir, bueno, la Agencia para el Desarrollo Agropecuario puede ser más o menos preocupante. Yeah. Pero la CIA, claro, es que el FBI, es que de eso la Agencia Nacional de Seguridad... Exacto, eso estamos... ¿Por qué? Porque tiene su propia estructura jurídica que no está claro que funcione con reconocimiento de los derechos fundamentales. No. Y aquí, esto es lo que los técnicos jurídicos en estos momentos, Fermuele, está hablando de el derecho, la prepotencia del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque son instancias delegadas del presidente que reclaman el principio de deferencia de todas las instancias jurídicas y, desde luego, del Tribunal Supremo. Pero claro, este principio de deferencia no se puede entregar a priori. Porque en un momento determinado... Anula la separación de poderes. La separación de poderes. Te puede decir que desde el punto de vista de la seguridad la tortura es completamente necesaria para el bien común, pero estás violando todos los derechos de la Carta, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión es muy importante. Ahora, es verdad, y Ackerman lo dice, que lo que estamos hablando fundamentalmente por este camino es una weimarización de la república en la medida en que el presidente está haciendo uso de poderes especiales cada vez más fuertes, ¿no? El artículo 48. El artículo 48. Entonces, la clave, ¿dónde está? La clave es que los presidentes demócratas hacen un uso moderado de ese tipo de poderes especiales. No Roosevelt. No, digo los actuales. Sí, sí, ¿no? Claro. Aunque, fue mucho más moderado Eisenhower, claro. Aunque por supuesto, y aunque mira Clinton, ¿no? E introducir la enmienda de la que establece la estructura carcelaria de Estados Unidos y su base racista, ¿no? Por lo tanto, todo eso hay que tomarlo con grano salis. Pero lo que, en cierto modo, dice Ackerman, es que los impulsores realmente de esa weimarización del presidente norteamericano son los republicanos,
que cuando los demócratas lo reciben, lo usan, pero no lo llevan más allá. Pero tampoco se desprenden de ello. No, no, claro, pues no se desprenden porque en el origen está Roosevelt y cuatro administraciones en Estados Unidos. Es el único presidente que ha estado en Entonces, el cargo. Desde ese punto de vista, resulta claro que la figura del presidente norteamericano se va a reforzar, se va a seguir reforzando. Y esto, evidentemente, sí que puede ser un peligro. Sobre todo puede ser un peligro de profundizar en la división del país. Mira, los otros días, cuando se nombra a una nueva miembro del Tribunal Supremo. A una nueva jueza del Tribunal de la Corte Suprema, tres demócratas sobre seis, ¿no? Estamos hablando, el Congreso vacío, por partido por la mitad, donde solo el hecho de que tres republicanos la nombren permite que se cubra la vacante. Pero, sin embargo, los conservadores ya han metido seis piezas, ¿no? Y permiten una mayoría completamente conservadora de la Corte Suprema. Y el asalto al Congreso indica que el poder en estos momentos que se debilita es el parlamentario. Es el parlamentario, ¿no? O sea, estamos, este símbolo no debemos olvidarlo jamás. Es un asalto al Congreso. Esto sucedió, ¿sabes? Esto sucede. Lo cuenta aquí en sus memorias, es poco conocido, pero ya hubo un asalto al Parlamento inglés, claro, en el siglo XVIII, en vísperas de la Revolución Francesa. Claro. Se asalta el Parlamento, lo asaltan inducidos por figuras proto-trampianas, ¿no? Oligarcas que quieren debilitar lo que ya era una estructura oligárquica, el Parlamento inglés, ¿no? Claro. Pero efectivamente no se ataca el Palacio Real, claro, no se ataca la sede del primer ministro, ataca el Parlamento. ¿Cómo arde el Reichstag? Claro, volvamos, si quieres, al presente déjame, nuestro. Déjame que te cuente. Sí, porque estaba a punto de contarte, ¿no? Que a veces algunos italianos, ¿no? Pero bueno, Maquiavelo, ¿cómo Maquiavelo, el republicano, puede haber inspirado a Franco, ¿no? Yo contesto, también inspiró a Mussolini, ¿no? Pero bueno, claro. Inspiró a Carlos V, inspiró a Felipe II. No debemos olvidar que Carlos V, uno de los libros que se lleva, aparte del emperador de Guevara, ¿no? Espejo de príncipe. El emperador en la aldea, ¿no? Porque este es el imaginario, ¿no? Se lleva el príncipe, Ayuste. O sea, Carlos se lleva Ayuste, se lleva el príncipe. Y ordena que se traduzca el Tito Livio de Maquiavelo para Felipe II. En esa época hay lecturas se traduce la política de Aristóteles, Diogo Gracián, ¿no? Los secretarios imperiales. Los secretarios imperiales están traduciendo estos textos. Maquiavelo tiene muchos usos, porque el príncipe es un técnico de la política, ¿no? Pero a pesar de todo, pero en el fondo es darle a Franco demasiada inteligencia, ¿no? Es meliorativo que Franco sea un lector de Maquiavelo. No es meliorativo. Que Franco sea un lector de Maquiavelo es exactamente lo mismo que muchos tiranos han sido lectores de Maquiavelo. Pero que Franco lo fuera es altísimamente improbable. Es altísimamente probable. Por una anécdota que es muy divertida. Y que a mí me gusta contar porque me la pasó Pedro Caro, que es un catedrático de hispanismo en la Universidad de Oregón. La anécdota, imagínate, febrero de 1936, víspera de las elecciones, el que va a ganar el Frente Popular. Hay un problema en Cuenca. ¿Por qué hay que hacer la lista de las fuerzas tradicionalistas? Las fuerzas vivas. Más conservadoras. No se sabe quién va a ser el número uno por Cuenca de estas fuerzas tradicionalistas. Porque la cosa está entre Primo de Rivera, José Antonio, y Francisco Franco. Francisco Franco, que admira a Primo de Rivera, pero al mismo tiempo también cree que fue blando, no quiere saber nada de Primo de Rivera, hijo, porque lo considera un señorito, un amateur y un bocazas, ¿no?
y por lo tanto no quiere compartir la lista con él. Y José Antonio, evidentemente, quiere que vaya por debajo de él. Y Franco no está dispuesto. Un amigo de los dos, intenta mediar. Pero para mediar tiene que coger un avión e ir a Canarias, donde Franco es gobernador militar, donde lo ha mandado a Zania. Ignorando a Maquiavelo. Demasiado cerca de África. Demasiado cerca de África, obvio, ¿no? Y demasiado cerca de la reserva, porque 8 días más y lo hubiera dejado en la reserva, punto. Aunque eso no hubiera garantizado. Nada, no, porque habría podido acceder. Pero la clave es que el amigo de Franco y de Primo de Rivera es un señor que se llama Serrano Suñer. Serrano Suñer escribe sus memorias y cuenta cómo en ese momento tiene que hacer la gestión de lograr un acuerdo entre los dos. Un acuerdo que se va a resolver que Franco se retira de la lista. Coge un avión para ir a Canarias a ver a Franco y contarle cómo están las cosas y que tome la decisión, porque esto hay que hacerlo. Se sienta en el avión, un avioncito de 2 filas, ¿no? Y a su lado, codo con codo, ¿no? Hay un pequeño pasillo y al otro lado, pero Juan Negrín. Juan Negrín va a ver a sus padres, que son canarios. Canarios, ¿no? Y comienzan a hablar. Y Juan Negrín comienza a hablar de Calvo Sotelo. Y dice, bueno, esto va por muy mal camino. Calvo Sotelo está disparado. La República no puede permitir esta situación, lo que nos cuenta Serrano Suñer. Y Serrano Suñer dice que hablaron de política y que Juan Negrín concluye diciendo, tened cuidado con estos gallegos, que son muy peligrosos. Previamente, Serrano Suñer había confesado que iba a ver a Franco. O sea que no dice tener cuidado con el gallego Calvo Sotelo, sino decir tener cuidado con estos gallegos en plural. Y Serrano Suñer pone la frase entre comillas, en estilo directo. No cabe duda de que Juan Negrín se estaba refiriendo a Franco, que iba a verlo inmediatamente. Dejan de hablar de política, hablan de los padres y tal. Y cuando ya la conversación se ha acabado, van los dos callados, Juan Negrín le dice, todavía hay un largo viaje. Si quieres, en esta maleta, esta cartera, la llevo llena de libros porque voy a estar ahí una semana y me llevo literatura para leer. Entonces abrió la maleta, cogió un libro y se lo ofreció a Serrano Suñer. Y el libro que le ofreció era El Príncipe de Maquiavelo. Esto significa que Serrano Suñer, en el viaje, estuvo en contacto con el príncipe de Maquiavelo. Fue a ver a Franco. Y, por supuesto, le debió contar la conversación con Negrín. Y la conversación con Negrín dice, estos republicanos están con el príncipe. ¿Qué estarán viendo estos en el príncipe? ¿Por qué les interesa a estos leer el príncipe? Él venía en el viaje y lo más probable es que le echara un vistazo al príncipe. Y lo que surge del príncipe es que el príncipe nuevo tiene que tener armas propias, no puede compartirlas con nadie. Lo que surge del príncipe es que sepa el príncipe, dice Maquiavelo, que sepa el príncipe que su enemigo es una república. Y, por lo tanto, la república está firmemente vinculada al afecto a la libertad, que eso no tiene cura, que eso o se destruye o es destruido. Porque una república que haya conocido la libertad política no la olvida jamás, dice el príncipe. Y por lo tanto el príncipe nuevo debe saber que o la destruye o es destruido. Esto es una guerra de cerco. Esta es la definición específica de una guerra de cerco. Y esto es lo que atraviesa toda la actuación de Maquiavelo como príncipe nuevo. Por supuesto, inmediatamente Maquiavelo va a decir, donde hay buenas armas, hay buenas leyes. Esto es, un profeta que no es un profeta armado. Tito Livio, literalmente. Claro. Arma, jura. Armas y leyes. Donde hay buenas armas,
hay buenas leyes, pero un profeta desarmado, Savonarola, está muerto. Y un príncipe nuevo que no esté en condiciones de convertirse en un príncipe civil, está muerto. Y para convertirse en un príncipe civil, tiene que estar en condiciones de algún modo, de administrar el terror. El terror tiene que quedarse al principio, tiene que quedar una época del terror que sea muy dura, muy dura, muy dura, destructiva, para que después, por muy poco que sea el bien que produzca el alivio del pueblo y, a ser posible, la adhesión, ¿no? Esta estructura, para no volver a la experiencia del terror. Exacto. Para no volver a la guerra. Para no volver a la experiencia del terror. Pero esto es lo que, si tú vas a Hegel, cuando habla de Teseo, habla de esto. Si vas, evidentemente, a la Constitución alemana de 1800, nos está diciendo: necesitamos alguien que efectivamente esté en condiciones de producir un terror fundador. Y luego que esté en condiciones de producir la Versöhnung, la reconciliación, ¿no? Y la adhesión, si es posible. Este tempo, yo creo que es claramente un tempo que se ve en Franco de manera clarísima. Príncipe condotiero, armas propias, príncipe nuevo, príncipe civil y finalmente príncipe de la paz, ¿no? Que es como Franco en último extremo se presenta. Príncipe de la paz en el sentido de que ya hemos dejado atrás del terror, ¿eh? Y quien ahora hable de guerra carga con la idea de que es el violento, el resentido, el que quiere venganza, el que quiere revancha, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, príncipe de una paz que olvida la guerra, pero no la victoria. Yo creo que esta es la clave, que es estrictamente la progresión que Maquiavelo prevé para el príncipe, para la evolución del príncipe, y que en cierto modo Franco asume, ¿no? Junto con ese momento, ese elemento que a mi modo de ver es muy importante para Franco, que es el elemento de la comprensión de la excepcionalidad. Porque tiene que haber una sucesión que no puede ligar a su propia persona. Exacto. Tiene que morir. Exacto. Y por eso la noción de transición es una noción franquista. No, esto lo explicas muy bien. Pero no podía ser de otra manera. Pero no podía ser de porque otra manera. Franco no creo que se le pasara por la cabeza. Tú esto lo explicaste muy bien. Que el que hubiera otra dictadura detrás. O mucho menos fundar una dinastía. No estaba en esa condición de decir, he creado. Augusto sí, crea una que no son sus hijos, pero crea una familia por adopción. Ya, pero ahí Juan Carlos. Juan Carlos y Alfonso de Borbón, ¿no? Sí. Porque claro, es verdad que Franco nunca entró de manera clara en esa operación. Pero es verdad que su entorno familiar entró en esa operación. Esto se ve muy bien en la operación de Alfonso. De Alfonso, claro. Entró en esa operación. Quiero decirte que hasta ahí hay una imitatio claro. De las formas históricas previas, y en este sentido podemos decir que del mismo modo que no podía favorecer la estructura del movimiento como partido único. Lógico, esa página espléndida en la que explicas que Carrero dice: esto no es el PECUS. Esto no puede ser el Politburó. Carrero. Pero al mismo tiempo, bueno, esto ya López Rodó, seguramente ya que está López Rodó, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos entender. No tiene gracia, José Luis, que dentro del franquismo dijeran: nosotros no podemos ser la URSS. Sí. Es decir, claro. el movimiento no puede dominar el Estado. No puede dominar el Esta Estado. Esta es la clave, ¿no? Por eso, porque en el fondo las élites que están con Franco son estatalistas, ¿no? No son movimentalistas, ¿no? Pero claro, el problema es encontrar la funcionalidad que tiene eso. Y yo utilizo a Kantorowicz para explicarlo, ¿no? Por eso hay mucha filosofía, creo, en el libro, que no aparece, ¿no? Pero que puede ser. O sea, Kantorowicz, con el doble cuerpo del rey, a mi modo de ver, es fundamental, ¿no? Porque nos muestra. Y eso con la primera parte, cuando hago la vida de Castruccio Castracani, ¿no? Se ve de manera muy clara cómo, en último extremo,
si el condotiero quiere llegar a príncipe, debe sacralizarse de algún modo, ¿no? Debe generar un sacramento. Y en la coronación de Franco se ve de una manera muy clara la coronación, en el momento en que asume jefe de Estado. ¿No? Y que la Iglesia le ponga el palio. ¿No? A mi modo de ver, ese es el final de la Iglesia Católica. Claro, lógico, ¿no? Lógico. Por eso yo digo en un momento determinado que el cardenal Segura salva el honor de la Iglesia española al negarse a esta operación. Entonces, como Ambrosio diciendo a Teodosio, tú te sientas en el último banco de la Iglesia. Lógico. Bien. Y en el momento en que cardenal Segura dice, aquí no se pone el nombre de los falangistas. Esto es pagano. No, esto no entra aquí. ¿No? Por eso, de la misma manera que digo que la Iglesia vasca y la Iglesia catalana nunca entra en esta operación. ¿No? Al final, la chira en el zapato de Franco reside en que no puede apelar a una vinculación extrema con la Iglesia española en la medida en que ni los catalanes ni los vascos jamás van a estar dentro de esta operación de catolicidad del régimen, ¿no? De cruzada del régimen. Pero la estructura consagrada de Franco, ¿no? Con la Guardia Mora en la puerta de la Iglesia, que es una cosa, nos muestra que efectivamente él está pensando en esa transfiguración carismática, ¿no? Del Cid, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se convierte en rey, ¿no? Y que es la manera en que en el ejército, no sé en qué institución del ejército, pero quizá en el archivo histórico militar, ¿no? Se representa a Franco pintado con el aura carismática, pero con el trasfondo de la figura del Cid, ¿no? Ya que ese imaginario está ahí de manera muy presente. Pero claro, en cuanto a ganar batallas después de muerto, José Luis. Ahora vamos a la batalla después de muerto. Porque lo que quiero decirte es que es como si nos encontráramos a las afueras de Valencia. Sí, bueno. Pero aquí, una vez que tú te consagras, ¿no? Realmente rey, dispones de dos cuerpos. El cuerpo del Estado, ¿no? Que es verdaderamente el que quieres proteger porque es eterno, ¿no? Esta eternidad del cuerpo del Estado es lo que Franco, en cierto modo, encarna, ¿no? Vinculándose directamente a Fernando el Católico, o estableciendo esa misa, la misa por los reyes de España, ¿no? Que es una forma de considerar que aquí no se ha roto la continuidad, ¿no? Que es en esa misa cuando Juan Carlos ve cómo hay un asiento a su lado, por supuesto detrás de Franco, que ocupa su primo Alfonso, ¿no? Esto no está apareciendo en un momento que pudiéramos llamar insignificante, está apareciendo en el momento en que se está celebrando la continuación de los reyes de España y aparecen dos allí, ¿no? Pero luego está el cuerpo. Dos sin el legítimo. Sin el legítimo que debería estar, ¿no? Dos. Pero claro, eso nos dice. ¿Y qué pasa con el cuerpo mortal, ¿no? Claro. Franco entrega el cuerpo del Estado, se lo entrega a las élites tradicionales, porque garantizan la continuidad. Pero el cuerpo mortal tiene que ser protegido por una corte privada, por sus armas propias todavía. Hasta el final. Hasta el final. Y eso es la Falange, la Guardia de Franco, alféreces provisionales, antiguos excombatientes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su corte personal. Cuando Franco tiene problemas con la Iglesia, lo saca. Cuando Franco tiene problemas con los militares, lo saca. ¿Qué problema, José Luis? Porque quiero decir que, insisto en esto, ¿no? En que los historiadores del futuro verán una constelación de generales en un momento, ¿no? Sí. Pero Eisenhower tiene la grandeza de retirarse. Sí. De decir, no solamente retirarse, sino decir, no es que yo me retire, sino quiero que los demás que vengan se retiren mucho antes, claro. Todavía. De Gaulle se marcha. Sí, se marcha. ¿Qué habría? ¿Por qué Franco se queda hasta el final, José Luis? ¿Por qué esa voluntad de decir hasta que yo me muera? Yo creo que Franco, por supuesto, una vez arreglada, a esto le dedicas muchas páginas, una vez arreglada la ley de sucesión. Sí. Que tiene flecos hasta el último momento. Porque en la conversación en Estocolmo. Es un temor
personal a ser asesinado una vez. Sí, 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 claramente. Pero aquí hay varias cosas, a mi modo de ver, ¿no? Porque ahí entraríamos en el terreno más humano de todas las tragedias shakespearianas, en el momento en que alguien entra en la habitación con el cuchillo, claro, ¿no? Claro. Bueno, esto lo viven de manera muy espantosa y de manera. Pero es la fotografía que tú recuerdas de Franco en el hospital, ¿no? Sí, que es una forma de matarlo. No, es una forma más grave. Yo digo ahí que es una suerte peor que la de Hitler. Que al fin y al cabo esa fotografía es una fotografía, yo creo que lo suficientemente tétrica para ser de una tragedia shakespeariana. Sí, sí, no sí. Es el puñal, pero es la fotografía del cuerpo. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque es una fotografía con la que se lucraron tus más cercanos. Por supuesto, claro, ese es el objetivo del puñal, ¿no? Lucrar. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero yo. Su propia familia. Sí. Yo creo que Franco, en un momento. Franco ha dicho siempre. Franco es muy con los pies por delante, ¿no? Franco ha dicho siempre, yo no seré nunca una reina madre, ¿no? Uno. De aquí me sacarán con los pies por delante. Dos. Sin embargo, en un momento determinado lo cuento, en los momentos en que el Concilio Vaticano II está vinculándose de manera inequívoca a la estructura democrática del Estado, y la Iglesia española, que es mucho más conservadora de lo que pasa allí en el Vaticano, en el Concilio, pues no sabe muy bien cómo posicionarse. Hay un momento en que no se quiere reconocer, porque la Falange lo impide, la construcción de sindicatos católicos, y van a verlo algunos cardenales, ¿no? Sí, Franco no. Se lo dice, cuando ustedes me lo digan, yo me marcho, ¿no? Si te lo repites varias veces en el libro, sí. Si usted me lo dice, yo me marcho. Pero eso solamente se lo dice a ellos. A ellos, solo a los cardenales. Solo a los cardenales católicos. Solo a los cardenales, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí algo, a mi modo de ver, importante. Uno, su pulsión de muerte, naturalmente, que él cree que va a ser juzgado, o como en Nuremberg, o va a ser masacrado como Mussolini, que es... que es el momento para Franco más ¿Me permites una interrupción? ¿Te acuerdas cuando Felipe González pierde las elecciones? Te lo recuerdo porque ese día estábamos juntos en un congreso sobre Maquiavelo. Aquí en la UIM, ¿no? En la UIM. Sí, sí. ¿Te acuerdas del gesto de González de salir de España y marcharse con Medem a Argentina? Porque no tiene claro que no vaya a ser juzgado. Sí, claramente. Claramente. Perdón, pero esto es, parte... no es, obviamente no estaba pensando en su muerte, pero sí, no. Es la misma pulsión de decir, ¿qué hace el poderoso cuando tiene que abandonar el poder? Pues el juicio de residencia, quiero decirte, la tradición española es una tradición de falta de comunión completa entre el poder y el pueblo, y lo que se teme es la ira del pueblo, desde los obispos, por los juicios de residencia, por la guerra civil como consecuencia de no abandonar el poder, por un montón de cosas. Pero es significativo, ¿no?, que Felipe González salga de España al día siguiente de darle la banda. En realidad, Antonio, sea, ¿no?, el problema que veíamos en aquellos días era cómo no había salido antes, cuando Luis Roldán, etcétera, etcétera, reconocer que aquello ya estaba acabado, ¿no? Y sin embargo lo mantiene de un modo completamente abusivo, ¿no? O sea que, desde este punto de vista, algo hay, ¿no?, en la pulsión de Franco de saber que su final puede ser muy grave. Esto se ve muy claramente cuando Mussolini muere, ¿no? Y cuando alguien le dice, oiga, reconozcamos la República de Saló, y dice, no diga, estás llorando como una madre, no diga tonterías. O sea, ahora, hay otra cosa, a mi modo de ver, que es más relevante. Sí, pero Mussolini había muerto en el 45, Hitler también, pero Eisenhower, De Gaulle... Ya, pero no tenían atrás lo que ellos tenían. Claro, pero podía decir, atado y bien atado, no. ¿Puedo ver en vida funcionamiento del Estado? Yo creo que hay un momento determinado, en que efectivamente Franco... Augusto, que tampoco abandona. No abandona. Porque Franco por sí no quiere abandonar, porque sabe que le puede venir un final no deseado, pero no hay que olvidar esto. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, yo lo cuento, sí. Uno de sus ministros, creo que había sido ministro de Exteriores, creo, en un petit comité, dice, necesitamos que Franco nos viva 10 años más. Y no fue 10 años más, fueron 15 años más. ¿Qué expresaba esto? Porque era de las fuerzas demócratas cristianas, por entendernos. Lo que expresa es que lo que tiene que hacer el régimen, que es ultimar la revolución pasiva,
necesita una protección indiscutible que no esté mediada por la política. Esto es, el régimen sabe dos cosas. Una, que necesita ultimar la acumulación de capital bajo protección antidemocrática. Y dos, que sabe esto y sabe, dos, que lo que jamás puede hacer el régimen es disponer de una política propia. Esto es, que el límite de la revolución pasiva es generar una política propia. Y por eso la noción de transición, ¿no? Mientras esté Franco, que lo necesitamos, no podemos al mismo tiempo tener una política porque es imposible. Y es imposible por una realidad básica, y es que nosotros hemos querido hacer un pueblo apolítico, un pueblo que no sepa qué es la libertad política. Por lo tanto, bajo estas condiciones no podemos estar en condiciones de generar una estructura política. Pero una revolución pasiva sin estructura política es completamente endeble. La diferencia con Europa aquí es básica. Porque Europa, cuando Europa acaba la guerra, solamente tiene que hacer una cosa: poner de nuevo en marcha su sistema productivo, que está ahí, un sistema productivo increíble, está ahí. ¿Cómo lo hace? Abriendo al mercado, es decir, que el mercado funcione, ¿vale? El marco se estabiliza, el mercado funciona, el sistema productivo empieza a funcionar renovándose con el capital americano y el marco está construido. El marco capitalista está construido y la democracia puede empezar a funcionar. Ahora, nosotros no tenemos marco. Nosotros no tenemos nada. Pero eso no traza un paralelismo. Y es preciso crearlo. Tremendo, José Luis. En el fondo, toda la posguerra europea no es también una revolución pasiva. De manera que, si no, es inexplicable el 68. Quiero decir, le dedicamos hace poco un seminario a una figura muy poco conocida, Médée Poncet. Sí. Y a un libro que hemos traducido para... el libro lo escribe después de la Segunda Guerra Mundial. Es un profesor de filosofía de liceo, que no tiene prácticamente obra. Algunos lo relacionan con Sartre, pero no es un existencialista en modo alguno. Y escribe un libro que es el que hemos traducido, se llama Reflexiones sobre la tiranía. Es un libro que muere en el 48, el libro es póstumo, él no lo llega a editar y se queda en su mesa de trabajo prácticamente acabado. El diagnóstico de Poncet, que a mí me ha parecido de una lucidez extraordinaria, le hemos dedicado un seminario y he traducido el libro para entender. Es Europa, casi en estos términos gibbonianos, es decir, Europa está empezando algo que no es exactamente lo que nosotros pensamos que es, porque Alemania está subsidiada, ha habido que hacerla. Tiene unas páginas asombrosas sobre De Gaulle. Dice, a De Gaulle lo tenemos preparado para cuando lo necesitemos. Y lo que dice es, en el fondo estamos reproduciendo exactamente un esquema de tiranía sin tirano. Ya, el 48 todavía es muy pronto para saber cómo evoluciona Europa. Claro, no, ya han invadido los rusos. Es decir, lo último que él nota es que... claro. Y dice, Rusia es la única que se presenta como lo que es. Como lo que es. No esconde que es lo que es. Sí. Pero, ¿qué ocurre con los europeos? Vale, sí, pero... ¿Recuerda la imposibilidad del Partido Comunista Italiano de acceder al poder? Sí, en algún momento mencionas a Andreotti. La legalización del Partido Comunista Alemán, ¿no? Claramente, el no reconocimiento del Partido Comunista Alemán como un... Y en algunos momentos hay una confusión, José Luis, no una confusión, quiero decir, no una confusión tuya, una confusión de la época entre la derecha europea que mencionas y el ordoliberalismo, sí, que es naturalmente lo que ahora nosotros llamaríamos neoliberalismo. No, con matizaciones. Con matices, ¿no? O sea, aquí está la clave. Yo creo que... ¿Hasta qué punto la revolución? Es lo que te digo, que esta necesidad de estar continuamente... Vamos a ver, Gramsci habla de revolución pasiva como contraposición a revolución activa, claro, ¿no? Por supuesto, podemos decir que la salida de una revolución pasiva, como dije al principio, era con guerra de cerco o sin guerra de cerco. Podemos entender que la cuestión Hitler no es asimilable, ¿no?, a una guerra de movimientos o una guerra de cerco. O sea, yo creo que ahí hay una excepcionalidad, ¿no? Ahora, una vez que Hitler desaparece, lo que sí aparece es a ver hasta qué punto estamos en condiciones de refundar algo parecido a la República de Weimar. Si tú vas a los primeros años, uno o dos años de la República de Weimar, fue una república sobre la concertación.
de sindicatos y patronales. Con una ambigüedad extraordinaria. Por ¿no? supuesto. Porque la Constitución sigue hablando de Reich. Claro, bueno, Reich, sí, porque en el fondo pues ni es estrictamente federal o fuertemente federal, en la medida en que Prusia domina completamente todos los Länder, ni es completamente unitaria, ¿no? Sabemos los problemas de la Constitución de Weimar, ¿no? Pero lo que vamos es que a la cuestión social, la República Federal sí que responde con un pacto semejante al que, desde el punto de vista social, se inicia la República de Weimar. Por supuesto, es una república más federal porque Prusia ha quedado prohibida. Y ha quedado fundamentalmente en el lado del este, ¿no? Pomerania, Mecklenburg, todo está en el lado del este. Entonces, desde este punto de vista, lo que sucede efectivamente es un acuerdo social que permite, bajo la forma de ordo liberal, porque fundamentalmente permite, la parte de Alemania que queda eso, tiene muchas más raíces católicas que protestantes. Bueno, yo creo que sí, pero hay una evolución específica del catolicismo alemán que es muy, muy de destacar a lo largo de la historia. Pero lo más relevante a lo que yo voy es que efectivamente los ordoliberales son capaces de establecer un Estado social de mercado. Un Estado de derecho social de mercado. Por lo tanto, de llegar a un acuerdo con Schumacher y los socialistas. De la misma manera. Con la socialdemocracia. Los socialistas. No, por supuesto, a la izquierda de la socialdemocracia. Exacto. Pero igual, en Weimar, el Partido Comunista en 1920 no existe como tal, ¿no? No tiene fuerza. Y se hace un acuerdo de fuerzas burguesas y que fuerzas socialdemocráticas, ¿no? Que era el sueño de Weber, ¿no? El proletariado más maduro y responsable con la burguesía más madura y responsable. Y hacemos un acuerdo. Eso sucede, efectivamente, en Alemania después. Pero claro, desde el punto de vista marxista, sí es una revolución pasiva. Desde el punto de vista de una revolución leninista, es una revolución pasiva. Porque es recoger algo de las fuerzas subalternas e integrarlas en la Constitución, ¿no? Por lo tanto, Gramsci, por supuesto que diría que lo que está sucediendo ahí es una revolución pasiva. Sin guerra de cerco previa, pero es una revolución pasiva. Ahora, ¿el problema dónde está? El problema es la cuestión de que los ordoliberales llaman el marco, ¿no? ¿El marco qué es? El conjunto de instituciones económicas independientes sobre las que el Estado se ha neutralizado y que pueden funcionar de manera propia, ¿no? El viejo sueño de que el Estado se autolimite. El sueño de que el Estado se autolimite. Pero eso es 1932, ¿no? El Estado se autolimita, genera un banco central en el que no entramos, genera precios en los que no entramos, genera, en cierto modo, instituciones propias, regulativas, en las que no vamos a entrar. Y de esa manera la economía no será dirigida, no es ni planificada, ni dirigida, pero sí compensada. ¿Compensada con qué? Compensada con distribución de rentas, compensada con la búsqueda del pleno empleo, compensada con la protección de la agricultura, atención. ¿Por qué? Porque hay que proteger las comunidades, hay que proteger las pequeñas y medianas empresas, hay que proteger las ciudades, el medio ambiente. Porque lo que hay que hacer, y aquí Ortega está muy presente en el ordoliberalismo. Pues está en Alemania en ese momento, ¿no? Participa en aquellas... Pero es muy, muy citado en la rebelión de las masas. ¿Por qué? Porque tenemos que impedir la masificación, porque la masificación es proletarización, la proletarización es... Revolución. Revolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener las formas de vida tradicionales, mantener el equilibrio entre el capitalismo y las formas de vida tradicionales. Eso es el ordoliberalismo. Y por eso el ordoliberalismo se caracteriza como... Recuerda, José Luis, que eso es prácticamente el programa de López Rodol. De los verdes, claro. Y el programa. Pero ahora voy a eso. A esto le llaman... Todo eso en Alemania solo es posible, no porque está la falange en Alemania, sino porque está el ejército norteamericano todavía. Claro, pero en el fondo... Las bases americanas, todo esto contra lo que reacciona el 68. Sí, pero en último extremo lo que se pone en movimiento ahí es un mercado, ¿no? El mercado con una moneda que busca, un banco central que busca la estabilización de la moneda y un mercado que funciona con cierta libertad, ¿no? Ahora, lo importante es que a esto los ordoliberales llaman Vitalpolitik. Es una política de la vida,
una política que mantiene las constantes vitales de un pueblo, ¿no? Y por tanto, es una política que compensa la estructura extraordinariamente disruptiva del capitalismo para mantener, y esta es la función que tienen las ciencias humanas en Inglaterra, perdón, en Alemania, las ciencias humanas, ¿qué tienen que hacer? Compensar con conocimiento de la tradición y de la historia lo que de revolucionario tienen las fuerzas productivas, ¿no? Que generan proletariado desarraigado y sin ningún... sin ningún apego a nada. Ningún apego al país, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede en España? O sea, en España, por eso la necesidad de Franco, en España tenemos que transformar, de Román Perpiñán, transformar de arriba abajo la estructura económica de España para poder tener un marco que esté en condiciones de funcionar de manera medianamente capitalista o autónoma. ¿Y esto qué implica? Implica lo que dice Román Perpiñán. No podemos desplegar un capitalismo porque no tenemos densidad de mercado, no tenemos masa de mercado. ¿Por qué no tenemos masa de mercado? Porque tenemos una población agraria del 60%. Hambrienta. Hambrienta además, ¿comprende? ¿Y eso para qué sirve? Sirve para dar de comer a los terratenientes, que son los únicos que pueden usarlo a precios de miseria y de hambre. Luego, la revolución pasiva tiene este elemento. Si seguimos dependiendo de la aristocracia terrateniente, que está vinculada al ejército de manera muy clara, no vamos a tener nunca una estructura económica capaz de generar un marco capitalista. Tenemos que generar el marco antes. ¿Cómo? Traspasando gente de manera ingente. Y es mi experiencia. A la ciudad. A la ciudad. A la ciudad. ¿A qué ciudad? A la costa. ¿Por qué? Porque en la costa es donde hay elementos de capitalización. No lo vamos a llevar a Albacete. ¿Qué hay en Albacete? Tenemos que llevarlos allí donde exista algún elemento de capitalización. ¿Dónde? A Barcelona, a Valencia, porque vende, a Málaga, a La Coruña, a Bilbao. Claro, pero eso ha generado todo el drama actual de una España vaciada. Por supuesto que viene de ahí la España vaciada. Porque tenemos que mover millones de personas. ¿Cómo hacemos eso sin un dictador? No podemos hacerlo. Por eso Franco es... Y Franco deja de escamarse con esto del López Rodó cuando se da cuenta que va a ser todavía más necesario. Si este proceso sale medianamente bien, va a ser más necesario para mantenerlo que si no lo hace. Pero para eso tiene que salir bien rápidamente. ¿Y qué significa que salga bien rápidamente? Significa que tiene que producir efectos rápidos. Y solamente dos cosas que producen efectos rápidos. La riqueza. Que la gente tenga algo. Claro, pero rápido. ¿Cómo? Turismo. Uh-huh. Sí. Y la construcción para darle vivienda a esta gente que se ha ido a servir al turismo. Y esto genera un capitalismo improvisado que tiene que producir efectos beneficiosos muy rápido, que tiene que producir divisas para comprar bienes de equipo, para empezar a engrasar la máquina. El problema es que entonces hace falta lo que tú acabas de decir respecto a las ciencias humanas en Alemania. ¿Quién compensa todo esto? No compensa a nadie, porque la Iglesia Católica no puede compensarlo. Porque el problema real es que eso se tiene que hacer quitándole el poder a los aliados de primera hora. No pueden ser ni los terratenientes ni la Iglesia. Porque, ¿cómo vamos? ¿Qué puede hacer la Iglesia ahí? Con un turismo sexual. 40 años sexual. Después, José Luis, ¿quién compensa todo eso? Porque ahora lo que estamos viendo efectivamente es que ese es el efecto. Nadie. 40 años después, José Luis, hay un mandamiento que Emil Fackenheim decía que se añadía a los mandamientos de la Biblia. ¿Te acuerdas? El mandamiento 614 que consistía en no darle victorias póstumas a Hitler. Esta es toda la teología de Fackenheim. Esto es 40 años después... En mi libro está diseñado para no darle victorias, por supuesto, a Franco. Porque a Franco es muy fácil escupirle. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, nos gusta, disfrutamos. Es muy fácil escupirle. Pero entender lo que hizo... Es otra cosa, un poquito más difícil. Y ¿Cómo impedir que sea el Cid y que triunfe después de muerto, José Luis? Pues, 40 años ante después. Ante todo... Porque entiendo que sobre todo pasa por... Pasa, lo primero, lo más urgente es que haya fuerzas compensatorias, José Luis. Sí. ¿Dónde están? No están, no existen. No existen. ¿La educación, José Luis? Pero la educación se la han cargado.
Yo lo viví, Villar-Palasí. Yo vivo en esa vicisitud, pero entiendo que lo que discutíamos antes de que empezáramos a grabar el programa, la posición lessingiana de trabajar fuera de focos, fuera de plano, precisamente para ejercer esa función compensatoria en el mantenimiento de una tradición, Ortega diría de una tradición que es la intradición, pero una tradición de pensamiento, sí, de reforzamiento del alma, del mundo, sí, de la vida. Yo creo que la tragedia en este sentido española es que todo se ha hecho bajo esa condición de urgencia, ¿no? O sea, el problema de la imitatio, Antonio, no es... Todos imitamos a todos, ¿vale? De acuerdo, aceptemos eso, ¿no? El problema es que es una cosa que salga de tu espíritu o una cosa que salga desde las apariencias, desde la observación exterior. El problema es que quien imita no controla muchos aspectos de la realidad que está produciendo. En el caso de Franco, no pudo controlar el tiempo. Tuvo que hacerlo de un modo traumático, precipitado. El cuerpo mortal se imponía al cuerpo del Estado. Porque el cuerpo mortal, claro, el doble cuerpo ahí presionaba, ¿no? Y nadie sabía lo que iba a pasar después. Porque eso requería un tiempo muy específico. No es un azar que primero López Rodó tenga que aprobar su reforma administrativa y Mariano Rubio tenga que aprobar su reforma financiera para que vengan los capitales. Si no hay plan de estabilización, claro, ni llegada de... Pero si no hay una estructura jurídica, ¿cómo ponen los americanos el dinero en España? Para que llegue el falangista, el ministro, y diga, subimos los salarios del 10% y luego la inflación al 20% y luego el capital que yo haya invertido se devalúa en el 40%. No, pues no, tiene que haber una estructura. Ningún inversor serio puede dejar el dinero ahí, claro, en esas condiciones. Por eso la reforma administrativa, ¿quiénes las hacen? Las de los belgas. O sea, López Rodó va a ver a los belgas. Y los belgas, que en ese momento están construyendo la Unión Europea, son quienes le dicen cómo debe funcionar el Estado administrativo en España, y sigue siendo ese, no es otro. Eso lleva mucho tiempo y, por supuesto, esto se hace sin que tú controles. Tú controlas la protección, pero tú no controlas las circunstancias de aplicación de la imitación y no controlas las consecuencias negativas. Y, por supuesto, las consecuencias negativas son un pueblo despolitizado, un pueblo sin energía política, que es lo que tenemos. Acuérdate que para defender libertad y amnistía se tuvo que añadir estatuto de autonomía, porque si no a las manifestaciones no iba nadie, porque la energía política no estaba en la libertad y en la amnistía. La energía política masiva estaba en las reivindicaciones nacionalistas. Y esto, ahora iremos a esto, y esto se ha visto, y esto se ha visto posteriormente cuando la energía venía de ahí y ha tenido que ser reinventada la energía nacional, con comillas, echando mano de tópicos especialmente franquistas. Sí, pero ahí quería decirte algo. Hay una cosa que llevo años leyéndote y conozco muy bien la defensa que has hecho de Cataluña y el País Vasco. Yo no estoy de acuerdo, José Luis, por una razón. No, por supuesto, porque sea un nacionalista español, cosa que me trae sin cuidado y que no forma parte de mi alma en modo alguno. Pero ¿no crees que Cataluña y el País... Tal y como tú lo describes, tiene una lógica que no comparto, José Luis, porque creo que simplemente Cataluña y el País Vasco han reproducido en su dimensión, en la dimensión de Cataluña y el País Vasco, los mismos esquemas del Estado franquista. Permíteme que te lo diga, quiero decir, no tengo... Yo recuerdo un artículo tuyo, estaba de vacaciones en Italia, estaba en medio de la Toscana y me puse internet, estaba... No, fíjate, quería sufrir. Acababa de llevar a mis hijos a ver el monumento a la resistencia italiana que hay repartido por toda Italia, donde había, esto en España no está, mira, aquí, y habíamos visto, era el monumento a un grupo de partisanos fusilados. Pero de vuelta puse internet y era el momento en que se había descubierto la fortuna de Pujol en Andorra y bueno, todo el escándalo. Pero una semana antes, José Luis,
Tú habías expresado tu admiración incondicional por Jordi Pujol. No, ahí no viste la ironía. Sí, cuando ya. Cuando la lágrima que no, caía. No. El artículo era antes de que se conociera el escándalo, porque bueno, y no era el único. Es decir, y es verdad, todo el mundo había admirado, pero yo creo que esta imagen de Pujol en helicóptero por toda Cataluña, sabiendo cómo se llamaba el último payés, haciendo descender el helicóptero cuando un payés encendía una hoguera. Quiero decir. Es de nuevo el proceso de imitación. Yo creo que Cataluña y el País Vasco han reproducido esto. No vivo en Cataluña, no vivo en el País Vasco, y esto lo veo por mis amigos o por algunos que han dejado de ser amigos por estas cuestiones. Es decir, sois lo que yo nunca he sido. Es decir, yo nunca he tenido que hacerme sentir español. Pero ¿dónde lo veo? Por fortuna en Valencia, donde el nacionalismo es la imitación de una imitación de una imitación, sí. Pero no dejan de ser realmente molestos. Vale. Quiero decir. Sí, yo te entiendo. Entiéndeme. Veo a los nacionalistas valencianos y lo que veo son los niños de colegio franquistas. La misma estructura de campamento falangista, solo que en lugar de viva Franco, pues dicen viva otra cosa. Mm. Pero tienen la misma pulsión comunitaria en la que yo, José Luis. No te sientes. Y lo que lamento, por supuesto, la payasada de los balcones. Es decir, si España hubiera respondido sacando las banderas de la Unión Europea a los balcones, yo me habría sentido mínimamente identificado con esos balcones. Sí. Con la bandera de España era un fantasma contra otro fantasma, y yo en esa guerra de fantasmas no entro. Pero, José Luis, ¿por qué esta defensa tuya? Yo creo que valiente, porque va contra corriente, pero con la que yo no puedo estar de acuerdo, José. Pues, ¿no ves que han reproducido? Por una razón, Antonio, que intentaré explicar. Quiero decirte, ¿no te parece que están más cerca de ser gentes que quieren una autarquía catalana y vasca que otra cosa? No. El problema de las cajas de ahorro en el País Vasco, de la hacienda foral, desde luego el hábito mental de los catalanes nacionalistas, ¿no? Vamos a ver, yo comprendo tus reservas. Y comprendo tu argumento. Y debo decirte que desde el punto de vista de lo que yo soy, comparto mucho, o de lo que yo me considero, comparto mucho de lo que tú dices que eres, ¿no? Yo no tengo ningún problema por ser español. Yo me siento afectivamente vinculado a España. Te lo digo con toda claridad. No me concibo siendo otra cosa. Y si tengo algún problema, si tengo algún imaginario respecto del mundo vasco y del mundo catalán, es que no es el mío. Y que no lo entiendo muy bien, ¿no? Por eso no estoy inclinado a imponerle mi imaginario, ¿no? Porque no es el mío. Yo creo que son pueblos diferentes, ¿no? Yo me siento español, por supuesto. Pero creo que los catalanes y los vascos son otra cosa. No sabría muy bien qué son otra cosa. Ahora, ¿qué relación tienes con gente que crees que son otra cosa, pero que al mismo tiempo, ¿no?, comprendo desde un punto de vista histórico que han estado vinculados con nosotros, ¿no? Pues yo aquí suelo tener una posición muy tradicionalista, muy tradicionalista. Creo que una de las desgracias del franquismo consiste en que el franquismo destruyó el mundo conservador español. Estoy de acuerdo. Que estaba en condiciones de comprender mejor las diferencias vascas y catalanas. Y de generar esta compensación. Y de generar esa, ¿no? O sea, un tipo como Elías Díaz de Quesada, ¿no? Que está en condiciones de comprender lo que es el mundo catalán, ¿no? De un modo, bueno, de acuerdo, dentro de lo que es el mundo hispánico, sí, pero está en condiciones de comprender, tengo ganas de saber quién es Raimundo Lullo, Arnau de Vilanova, tengo ganas de saber quién es Pedro IV, todo esto con el franquismo se pierde, ¿no? Y se genera un imaginario de que en el fondo ellos son exactamente iguales que nosotros, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista tradicional, que es el mío, el gibboniano, podemos decirlo, yo creo que son realidades históricas, por una parte diferentes, pero por otra que, siendo realidades históricas diferentes, han tenido que estar permanentemente vinculadas con nuestras realidades históricas. Entonces, mi actitud ahí no es, por supuesto, alinearme con sus élites políticas. Yo
puedo tener cierta simpatía por Pujol. Porque yo no la he tenido. Déjame la oligarquía. ¿No? Yo cuento ahí que Pujol fue el primero que tira unas papelinas y llena Barcelona de papelinas diciendo. Y Pujol no solamente se sabía el nombre de la última localidad catalana, se sabía el nombre de la última localidad andaluza y extremeña. O sea, Pujol es un tipo raro. Es un tipo raro. Y yo creo que no sería difícil arrancarle una prueba de afecto a las realidades populares españolas, ¿no? Ahora, una vez que tienes esa situación, yo creo que no podemos cambiar este país sin ellos. Y esto es lo que estamos viendo ahora. No podemos cambiar este país. O sea, mi libro está escrito desde un lessingiano, obvio, que sabe que estas cosas llevan mucho tiempo. Yo no hablo para los republicanos del pasado. No, esto lo veo con claridad. No hablo para los republicanos, hablo para los republicanos del futuro. Y no sé de qué futuro. Puede ser el futuro de 20, 30, 40 años, 50, no lo sé. Crear un pueblo republicano aquí costó muchos siglos, no fue una cosa de... No, yo hablo para los republicanos del futuro. Y creo que eso va a suceder lentamente. Y no me gustaría que sucediera rápidamente. Porque podría suceder en falso. Claro. Como sucedió. Y creo... Claro, en 4 años no se funda un pueblo. No se funda un pueblo. Un pueblo es una estructura generacional, claro, de nacimientos, muertes, vidas, sucesiones. Lógico, ¿no? Esto no se hace fácil. Ahora, yo creo que tenemos que estar en condiciones de tener sensibilidad para... desde el punto de vista de pueblos, para lo que ellos tienen de diferente. Y creo, y lo digo con sinceridad, que por eso me ha parecido siempre el movimiento nacionalista valenciano me ha parecido más débil, porque en el fondo esto es una cosa de ayer mañana. Esto no tiene... Y yo escribo mi libro sobre Jaime I para decir, señores, por ahí no, esto no tiene sustrato histórico, aquí no hay realidad. Esto es un invento de hace muy poco tiempo. Una imitación. Un invento. Aquí no hay imitación, aquí hay invento. Aquí hay invento, Antonio. La Gran Cataluña, esto es un invento que emerge, emerge en el siglo XX, Macià todavía, no es Macià, es... El de la nacionalidad catalana. Se pregunta por qué Valencia no está en condiciones de sentir el germanor y por qué vota a este Blasco Ibáñez, que es un fenicio. ¿Y sabes lo que dice? Por la implantación semítica de Valencia. Esa implantación estaba en Gerona también. Por favor. Claro, por el amor de Dios. Pero, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De qué estamos hablando? No comprenden cómo... Por eso es especialmente doloroso un libro como Nosaltres es Valencia, José Luis. Pero hay una cosa importante. A mí... que es una mímesis de España llevada aquí. Por supuesto. Pero es una cosa muy importante darnos cuenta que esto lo cuenta muy bien... en una conversación que tiene el opositor a Lain Entralgo, Calvo Serer, en una conversación grande que tiene, larga que tiene y está editada, con Josep Ramoneda, en los años 60, 70, más o menos. Y Calvo Serer, en un momento determinado, cuando ve que el franquismo no puede evolucionar, dice con toda claridad que lo único que cabe en España, lo único que él pensaba en ese momento que cabía en España, es una Cataluña independiente. Y una Cataluña independiente con Baleares y con Valencia. Claro. La Gran Cataluña. ¿Por qué? Porque eso la CIA lo apoyaría. Porque tendríamos las Baleares como estructura... geográfica, geoestratégica, tendríamos Valencia como estructura agraria, tendríamos Cataluña como estructura. Esto lo dice Calvo Serer, un hombre del Opus Dei.
Cuando yo entro en Valencia, en el año 1972, a mí me da el libro Nosaltres el Valencià, un chico que se llamaba Jarillo Mossi, no sé qué se hizo de él, solo sé que era del Opus Dei. Bueno, claro, pero ahí, ahí... Pero la democracia cristiana catalana, por supuesto, que hace ese juego en un momento determinado. ¿Y quién no lo haría? Garantizaría una plenitud económica a esas oligarquías, sí, de pleno. Sobre todo cuando Franco se ve que no está dispuesto a evolucionar. Claro. Y por lo tanto se ve la posibilidad de tener un paraíso europeo democrático aquí y se establece ese imaginario. Ese imaginario olvida que Franco estaba haciendo una revolución pasiva. Que Franco estaba haciendo ya una vinculación financiera y capitalista con Europa, con Alemania, con Francia y con Estados Unidos, que en el fondo iba a ser mucho más fuerte que cualquier aspiración a generar un país independiente. Sobre todo porque no estaba basado en otra cosa que en una homogeneidad. Estaba basado en una ilusión. Estaba basado en una ilusión. Una ilusión que sigue viva, que sigue viva, y que justo porque esa ilusión sigue viva, está perturbando la organización específica del pueblo valenciano. Una organización fuerte, poderosa, capaz de influir en el Estado. Federal. Federal. Republicana. Republicana. Claro, exacto. Pero no puede ser, eso no puede ser nacionalista, José Luis. No puede ser nacionalista, claro que no, no puede. Por eso digo que esa ilusión nacionalista está perturbando, en mi opinión, está perturbando la posibilidad de que este país, Valencia, sea una fuerza política relevante. Porque convertirse en una fuerza subalterna de cualquier realidad catalana es una ilusión histórica. Eso no ha sido nunca y nunca lo será. Como tampoco ser subalterno de una oligarquía madrileña, como, obviamente. Exacto. Todo esto es, pero claro, el problema está en que si a eso le oponemos la solución Rita Barberá, que fue entregarse directamente a la oligarquía central española, pues evidentemente estamos entre el aceite hirviendo y el infierno. En este sentido yo creo que justo nos hemos quedado sin estructuras compensatorias y por eso las ilusiones pueden tener el rostro de estructuras compensatorias. Perfecto. Pero no son estructuras compensatorias. No, la única estructura compensatoria es estar en condiciones de fortalecer las fibras históricas reales que hay en este pueblo. Y yo en ese sentido creo que evolucionar para un republicanismo del futuro, un republicanismo que sea federal, realmente federal, tenemos que contar con vascos y catalanes, porque si no contamos con vascos y catalanes, entonces las fuerzas oligárquicas del centro son tan poderosas y tan fuertes que lo que impondrán será un final precipitado de la revolución pasiva de Franco. Curiosamente, ¿por qué, Antonio? Porque debemos reconocerlo. Lo único que no se ha controlado en este país con el todo atado y bien atado es el estado de las autonomías. Todo lo demás no se ha tocado. Todo lo demás está tal y como lo dejó el dictador. El único cambio histórico que conoce este país es el estado de las autonomías. Y por eso para las élites centrales el estado de las autonomías debe ser reversible. El problema es cómo se hace, cómo se defiende la carta de 1978 sin el título octavo. Y el problema es cómo se hace de la carta de 1978 una ley de bronce, porque no se puede ir más allá, porque se tiene que garantizar la monarquía, que para ellos es central, como lo estamos viendo. ¿Cómo se puede garantizar esa carta como ley de bronce y al mismo tiempo quitarle el título octavo? Esta es la cuestión. Y en esto es lo que está vos. Vos está en esto. Bien. No está el Partido Popular porque tiene que administrar Andalucía, que en el fondo es la clave de toda la cuestión. Porque es la clave de toda la cuestión. Porque Galicia, y esto lo vamos a ver con Feijóo, vamos a ver, ¿cuál es la grandeza de Feijóo? Ganar cuatro elecciones seguidas. En Galicia, yo gano cuatro elecciones seguidas porque el control oligárquico y caciquil de la realidad es de tal índole
que cualquiera que lleve las siglas del PP gana cuatro elecciones seguidas. Vamos a ver Feijóo lo que hace cuando tenga que luchar con una realidad que no está tan cerrada. No quiero decir que esta sea una realidad democráticamente efusiva, pero que no quería, está tan quería que acabáramos por la hora que es con el momento presente, José, 40 años después de la muerte de Franco. 40 años después de la muerte de Franco no ha cambiado la judicatura, no ha cambiado la ley administrativa, no ha cambiado el sistema capitalista, no ha cambiado el sistema cultural. La politización no se basa en nada que tenga que ver con una virtud republicana. Aquí la corrupción sigue mandando y nadie se escandaliza y todo el mundo está pendiente de si le toca a él o no le toca a él. En este sentido, creo que somos un país que está padeciendo todos los efectos de la revolución pasiva de Franco y estamos viendo de manera muy clara cómo esta estructura básica nos impide llegar a unos consensos políticos, no a unos consensos, sino a fuerzas políticas con real fuerza capaz de hacernos avanzar hacia lo único que puede ser respetuoso con la realidad nueva, que es un Estado de las autonomías de corte claramente federal. La única solución que tenemos de futuro es una Europa más federal y una España más federal. Lo llevamos diciendo desde que nos conocemos. En una situación de guerra como la que estamos, en una situación en que Europa veremos si resiste o no resiste, yo creo que no podemos sacudirnos de hombros. Tenemos que luchar por una Europa federal y tenemos que luchar por una España federal. Y esto significa, claramente, yo soy el primero que lo ve, que tenemos que estar en condiciones de moderar los sentimientos nacionalistas de todas partes, de un lado y de claro, otro. Claro, José Luis, esto no, si no, no hay posibilidad de ningún arreglo mínimamente civilizado, ¿no? El problema es este: ¿qué nos une para ir a avanzar hacia una España federal, ¿no? En cierto modo, lo más triste que se puede decir es que lo único que nos muestra la necesidad de avanzar hacia esa España federal es la estructura de poderes existentes. El poder andaluz, el poder valenciano, poderes existentes. Pero los poderes, volvemos a lo mismo, no tienen un per se, no están orientados. Cuando tenemos una trayectoria democrática tan débil y una historia tan débil, en este país no están orientados per se al bien común. Y por lo tanto tenemos que mantener una batalla a muchas bandas, mantener la batalla de exigir a nuestros poderes permanentemente mediante la crítica que estén en condiciones de atender a las realidades sociales, exigir a los poderes que son afines a la formación de una España federal que trabajen fortaleciendo sus poderes desde el punto de vista popular en su entorno para estar en condiciones de presentar electorados fuertes a favor de una España federal sin reproducir en su interior los esquemas de imitación del poder central, exacto, José Luis. Exacto, siendo realmente populares, ¿no? Y al mismo tiempo avanzar en Europa hacia una estructura federal y exigir de Europa que colabore con nosotros en avanzar hacia una estructura federal en España. Lo que no puede ser es que una fiscal general del Estado corte el paso al fiscal europeo para investigar los crímenes que están realizándose por parte de los poderes en una comunidad autónoma. Esto es lo que no podemos permitir. Y esperemos que Europa no lo permita. Hay una frase, yo digo esto último y te cedo la última palabra. Hay una frase que en tu último artículo, cuando decías, ¿no?, vamos a tener que decir que Casado tenía razón. En el sentido de decir, lo que podemos lamentar es que una persona que tenga razón fuera un profeta desarmado y no estuviera en condiciones de hacer fuerte una razón. En el fondo, Casado tenía razón en lo que estaba diciendo. Claro que estaba razón, señalando que la corrupción lógico, implícita del poder central. Claro, lógico que tenía razón. Y el problema real es que nuestra estructura administrativa lo ha dejado solo. Antes de dejarlo solo la política. Y el problema real
es que porque sabía que la estructura administrativa lo iba a dejar solo y que la estructura judicial iba a obedecer a otras lógicas que él no controlaba, cometió la estupidez de entregarse a Carromero para hacer una chapuza de índole mafioso. Pero esto nos muestra lo desasistido realmente que está este país para luchar contra la corrupción. Porque respecto de la corrupción, este país no lleva 40 años, lleva 40 siglos. No es una cosa de ayer. Y se la sabe todas, ¿no? El hecho de que ahora diga Martínez Almeida, no, el fiscal no me acusa, el fiscal no me dice nada. Esto testimonia con toda claridad que la otra parte de la moneda es, no, si somos muy listos, conocemos las leyes y sabemos cómo evadirlas. Pero claro, el refrán que lleva este país a América es, respecto de la ley, obedézcase, pero no se cumpla. Y respecto del poder político, eso lo sabe muy bien alguien que operó allí en la audiencia de Lima, Mayoralgo, donde uno de los grandes lectores de Maquiavelo de este país, donde dice, respecto de los problemas políticos, no te preocupes, ten al fiscal, porque el fiscal podrá elaborar la historia de aquel político al que quieres destruir. Y estamos ahí. Fiscal en hebreo se dice Satanás, José Luis. ¿Sí? Esa es la expresión. Muchísimas gracias. Hemos trascendido todo el tiempo que teníamos y bueno, te agradezco que nos hayas acogido en casa y que hayamos podido hablar y que podamos... Es un placer, sobre todo, hablar de libros, no solo del mío, ¿no?, sino hablar de tantos libros. Me gustaría mucho repetir esto cuando publiques el libro sobre Ortega y mucho más el libro de Weber, que llevo unos 30 años esperando poder leerlo. Muchísimas gracias, José Luis. Las cosas del espíritu son lentas. Pues muy lentas, José Luis. Sí, langsam. Sí. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Thank you.